Y sean todos bienvenidos una vez más a Nesorad Season 2. Aquí estamos nuevamente con nuestro grupo de aventureros que son los followers. El grupo de followers conformado por Evenia, Riot, Vicar, Miles y Zaha. Nuestra última adquisición en esta parte. Muy bien, ¿qué pasó la sesión anterior? Pues bastante interesante. Los jugadores pasaron al principio por una zona, o sea, tuvieron un asunto pendiente que resolver con unos barcos en el cual los protagonistas querían pasar a Lastport. Llegaron cuatro barcos de los Unchained que en principio no les estaba dejando pasar porque no tenían lo que ellos consideraban una razón justa o bien explicada del por qué deberían estar ahí. Recordemos que ustedes son followers, siguen siendo followers, pero al principio ustedes no se habían presentado como tal. Por lo tanto, simplemente marineros randoms, ¿por qué están entrando aquí? Vieron a Riot, Riot les dijo, tú eres una familia, tú eres alguien de los followers, eres una Bomberu, ¿por qué estarías aquí alguien tan asociado con los followers? Y Riot explicó lo que tenía que explicar. Luego apareció Zahar, un padre que claramente es de la iglesia. Entonces, padre, ¿qué hace aquí el padre? Si este es un pueblo que no los acepta bien. Y bueno, Zahar todavía aún así pasó. Dijeron, ok, los dejamos pasar a todos, pero tienen que traernos un mapa de Wavemead. A lo que los aventureros decidieron no hacer. Y cuando se perdieron la paciencia. Porque ustedes le estaban dando vueltas a estos sujetos. Miren, nos vamos y ustedes no pasan. Y sí, cuando ya se iban, ustedes decidieron atacar. Lanzaron la. Dispararon, empezaron la batalla, de la cual ganaron, derrotaron a un barco, no, a dos barcos de cuatro. Otros dos barcos se regresaron y los dos sujetos que hablaron con ustedes desaparecieron, utilizando el hechizo Dimensional Door, puerta dimensional. Una vez que ellos se fueron, ustedes cuando llegaron a Lastport creyeron que se iban a encontrar con un montón de resistencia, pero en vez de eso, todo el mundo, primero que principal, los que fueron a Lastport, a la ciudad como tal, fueron primer grupo Evenia y Riot y luego Zahar y Vicar. Cuando Evenia y Riot se fueron directos a un sitio, fueron intentando pasar desapercibidas. Que llegaron al sitio, en el sitio era la casa de Banshee, la capitana de uno de los barcos de los Unchained. Ella, que bueno, tiene un poco de relación con Lerón, ¿no? Que ella es la capitana, la ex capitana de Lerón. Ella habló con Evenia y Riot, a lo cual no llegaron a un consenso particular. Recuérdenme, ustedes le dejaron el mapa de Lerón, ¿verdad? Sí. Ok, se lo dejaron. No llegaron a un consenso de que Riot y Evenia querían una información, no la obtuvieron, pero le dejaron aún así el mapa de Lerón. En esto ella, o sea, ¿cómo se llama? Banshee les dijo, por buena voluntad, ustedes se pueden ir de aquí con vida. Entonces, básicamente, ese es el trato. Ustedes se van de la ciudad y nadie les hace daño porque Banshee así lo ordenó. Ustedes salieron de la casa y bueno, se decidirá qué va a hacer ahorita con ustedes. Por otro lado, Zahar y Vicar entraron a Lastport y bueno, estuvieron investigando un poco y entraron a una taberna. En esta taberna, pues, encontraron a un pirata hablando acerca de una subasta que estaba subastando un barco. Y ahí lo dejamos, ahí paramos en la sesión anterior. Así que retomamos nuevamente la sesión en donde más o menos nos quedamos, que en este caso va a ser el tema de... Ah, Miles está en el barco. Miles, tú te estás quedando ahí, ¿verdad? O sea, no tienes ninguna intención de ir a Lasper en ningún momento. Miles. Perdón, estaba muteado y aparte tenía que atender unas cosas. Sí, en principio porque primero no tenía ningún asunto en la ciudad y segundo porque alguien tenía que quedarse a cuidar al resto de la tripulación.
Perfecto. Ahora el siguiente es Evenia y Ryu. Ustedes salen de la casa de Banshee. ¿Y qué hacen? Me da curiosidad. ¿Qué es lo primero que vemos cuando salimos de la casa? ¿Cómo está el panorama afuera? De noche, ahí, ustedes están ocultos, ¿no? O sea, ustedes están pasando desapercibidos, intentando. Sí. Muy bien. Lo que ustedes ven a su alrededor es que toda la zona está muy, en principio, silenciosa. La noche, las calles de Lastport son calles muy oscuras y sienten un aura siniestra por todos lados. No, no les ha, no, por un segundo, no importa el tiempo que pasen, Lastport no es un sitio que les sea cómodo estar, en el que se les sea cómodo estar. Entonces, ahora sí. No sería la pantalla, la imagen aquí. Entonces, luego cuando están pasando por, cuando ustedes ven las calles, pueden observar cómo hay muy poca gente para lo que ustedes piensan, consideran que debería haber por estas calles. Y bueno, el sitio está muy bien iluminado, hay un poco de niebla pasando por las calles y sienten cómo hay magia. Bueno, sí, los dos sienten cómo hay magia por todos estos lados. Por lo tanto, y también sienten, también tienen un sentimiento ligero de inseguridad debido a que han visto a no muertos de los a estos zombies como corales que están fusionados con cosas del mar corriendo por ahí. O sea, caminando por ahí. Así como si nada. Por lo tanto, es como que les hace sentir intranquilos esta zona. Y bueno, eso es el panorama. Perfecto. Dentro de como de los establecimientos, ¿hay alguna tienda de suministros generales? Bueno, o sea, en principio sí, podrías ¿Como ver. un almacén o una tienda general de equipamiento? Sí, hay. Vale, perfecto. Yo le digo a Ryu, como que me la mira hacia abajo, estando como afuera, a las Ya, puertas de... pero, o sea, hay una, puede haber una tienda, pero tú no sabrías en principio dónde está. No, por eso le preguntaba, no veo ninguna. En principio, en esta posición donde estás tú en este momento en el mapa, no lo ves ninguna. Ah, vale. Bueno, le digo arriba de todas formas, miro hacia abajo, estamos dando la espalda como a la puerta, a la entrada de la casa de Tanchi. Le digo, Ryu, ¿me acompañarías a hacer un par de compras? Ella te siente con la cabeza, pero antes se le para a uno de los guardias y le pregunta dónde hay un bar cerca. El bar más famoso que tengan. Él te dice, ya te digo qué te dice, porque te va a responder exactamente esa pregunta. Él te dice un bar cerca. La taberna del colmillo de acero. Ella siente, le dice muchísimas gracias y le dice por dónde más o menos queda. Puedes ir cerca del puerto. Cerca del puerto va a estar. Muchísimas gracias. Se retira, se le acerca Venia, abre su bolso y le entrega una como una especie de capucha. ¿Cómo es la bolsa? ¿De qué color es? De color negro. Okay, bueno. La toma la capucha, le digo, ¿y esto? Le dice, ya Banshee te reconoció y sabes que eres de los followers. No queremos que ocasionar algún inconveniente. Recuerda que estamos tú y yo sola. Sí, tienes razón, buen punto. Venía, se pone la. O sea, atraviesa como la capucha alrededor de su cuello y se la pone hacia arriba. Vale. Y comienza a caminar hacia... ¿Dónde estamos nosotros? En el mapa, donde ven el mapa. Aquí. Espera, esto, ¿y los chicos? No, no, Los otros ¿Sí? están en el otro lado. Están por el puerto. Vale.
Bien. ¿Cuál? La avenida principal supongo que es esta, ¿no? Sí, la que lleva al centro, ¿no? Hacia la plaza. Vale, central. Vamos, voy a comenzar a caminar hacia allá. Vale. Se van a caminar hacia allá. Cuando ustedes llegan acá, mientras vamos caminando, ¿qué razas vemos? Como... En principio ustedes están viendo un poco razas más o menos normales, tipo humanos, elfos, ven varios, algo raro, tipo no es tan habitual, vamos a decirlo así. Ven genasis del agua, precisamente, genasis de agua, oh. que tienen una pinta particularmente algo grotesca. O sea, de que son gente con mucha cosa de mucho de piratas, o sea, encima. No tiene como que wow, esto no se ven con clase como lo que tiene Venia. No tienen una historia, básicamente. Luego de eso, lo que más ven por ahí son, bueno, sin principios, pues, elfos, humanos, ven dragonborns, también, ven aracrocas, y quizás hay razas, hay unas razas que ustedes no ven, sino que no han visto normalmente ninguno de los puertos en donde ustedes han estado. Esto, Evenia, quizás tú lo has visto, como que has escuchado hablar de ellos, pero nunca los has visto. Tú, Ryut, jamás los has visto. Sabes que existen, pero jamás los has visto. Que son... son Lizardfolks y Minotauros. Normalmente ustedes... Y Goliaths. Ustedes nunca han visto de estos... Okay. Alguna vez en algo los han escuchado ellos, acerca de ellos. Entonces, los ven por ahí y bueno, están viviendo de lo más de tranquilos. Mucha gente está muy tranquila, pero cuando ustedes están pasando, ustedes pueden sentir cómo precisamente ustedes no están encajando. Si lo suyo era no resaltar, pues... Por alguna razón, algunos de ellos, están resaltando precisamente. O sea, los ven a ustedes como muy fijamente, como que se quedan viéndolos. Y láncenme una tirada de percepción, los dos. Por. Nice. Un 23 por parte de Venia. ¿Y Ryut? Y un 26 por parte de Ryut. Vaya, wow. Eso bastante impresionante, no les voy a mentir. Muy bien. Ahora. Entonces, ustedes lo que ven es cuando estos sujetos que los ven con mucha fijación, los que se quedan viéndolos a ustedes, es... son Unchained, porque ven como el logo de los Unchained, el logo de las cadenas rotas. Entonces pueden observar que estos sujetos son de los Unchained y por lo tanto por eso es que se quedan mucho viéndolos a ustedes, dándose cuenta de como que vale, esta gente sabe que estamos aquí, por lo tanto, bueno. Ok. Pero en principio se quedan viéndolos a ustedes, mas no están haciendo nada. Ahora. ¿Aún así estando encapuchados? Aún así estando encapuchadas, sí. Ven a Ryu también y los están viendo. Los están viendo fijamente. Ustedes no están pasando desapercibidos para ellos. Que no son todos. Son algunos. O sea que reconocen nuestros cuerpos. No. Ryu se te acerca poco a poco y te dice: presienten el olor de nuestros dioses. Eso es lo que pasa. Sigue, camina tranquila. Wow, no sabía que alguien era capaz de eso. Y... Sí, ustedes cuando yo estuve con las maldiciones le impregnaba esos olores, lo mismo pasa con ellos. Así parece. Bueno, mientras no atenten contra nosotros, mejor. ¿Qué vemos alrededor nuestro? Estamos en la plaza.
Cuando ustedes están en la plaza pueden observar un montón de pueden observar varios montones de tiendas que tienen como pueden observar como que tiene mucha vida estos lados. Pueden observar que hay muchísimas tiendas de muchos sitios diferentes y como que hay varios gente pueden sentirse como que están en medio de un mercado negro, como que hay mucha gente sucia que está vendiendo algunos pescados que dicen que son de las profundidades, algunos que dicen algunos que dicen los tesoros antiguos de las profundidades de los mares. Pueden observar cómo hay muchos sitios así, por ejemplo, pueden observar cómo hay marineros con la cara mitad coral, mitad normal, que dicen, vengan, Okay. yo tengo las mejores reliquias del mar, no, yo tengo pociones, Oh. pociones, las mejores bebidas. Pero hay algo que les llama a ustedes la atención, y es que la mayoría de todos ellos tienen o dicen como que el argumento de estas son las reliquias, las únicas reliquias del Deep Abyss que se van a encontrar por estas aguas. Son las mejores aguas, pociones traídas desde el Deep Abyss de estas aguas. Son como en este sitio se están vendiendo cosas que solo se consiguen en el Deep Abyss. Ok, bien, eso me interesa. Me gustaría que se me quedo quieta como en el centro de la plaza y Vale. miro alrededor como algún buscando solamente la mirada de alguna tienda, algún puesto, alguna tienda de como de reliquias o cosas como de ese estilo en el Deep Abyss. Puedes ver una tienda de reliquias acuáticas. Como que, mira, una persona, una chica que estaba diciendo, reliquias acuáticas aquí. Pueden encontrarlas de la mejor calidad posible. Nunca van a encontrar algo que pueda que pueda valer esto y cosas así. De la que más destaca, por lo menos ellas podrían. Si encuentras, buscas algo de reliquias así, o sea, de objetos. Bien. Pues ven, la ves a Me ella y bueno, tal. acerco a ella. ¿Acercas a Me acerco a ella? ella. ¿Cómo es la chica físicamente? ¿Chica físicamente? Déjame ver si tengo una descripción. Let me see. Tú ves a este sujeto. Muy Okay. buenas. Stifling. Una tiefling, exactamente. No, muy buenas. ¿Qué le puedo traer? ¿Qué le puedo servir, caballera? ¿Todo está bien? Espérate, espérate. Antes de eso, o sea, solamente como mirándola, ¿puedo identificar qué tipo de tiefling es? O sea, como de qué línea de sangre. Lánzame naturaleza, será para eso. Historia. Bueno, naturaleza. ¿Qué tiefling más O rara no sé, tiene? lo que tú quieras. ¿Qué tiefling más rara tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos y 3 manos. Acerca de eso. Precisamente, la ven así, deforme de esa forma. Viene por Y parte de bueno. ella. Bueno, entonces, ¿en naturaleza o historia? Naturaleza, tírame historia. Okay. Oh, shit, no tengo ni puta idea. A ver, yo. Ay, mierda. Quince. Sí, normalmente podrías entender de que esta Tiefling viene por las historias que te han contado, Ryut. Viene de parte de. ¿De dónde? De Infierna. Infierno. De la descendencia de Infierna. Creo que así como que medio rara, ve que venía como que está buscando y se lo dice así en el oído. Okay. Interesante. Bueno, me acerco a ella y le digo: buenas noches, señorita. ¿Qué reliquias ofrece? Bien. Ah, alguien que tiene curiosidad.
Perfecto. Aquí le puedo presentar un grupo de objetos traídos directamente desde el Deep Abyss. No se preocupe, son perfectamente auténticos. Puede confiar en mí. Y bueno. ¿Puedo confiar en ella? Si quieres decidir confiar, puedes decidir confiar, pero puedes decidir también no confiar y puedes lanzarme O sea, ¿qué tan confiable es esta persona? O sea, ¿se ve genuina? ¿Tú confiarías en un vendedor del mercado negro? Bueno, es que depende de cómo se exprese. Tú dime entonces si confías en ella. Le ves la cara, le ves cómo te hablas, o sea, escuchas cómo te hablas, ¿confías? Su expresión corporal, ¿cómo es? Te viene con. Mueve las Ella manos. mueve gentilmente las manos y su voz y su cara son de forma bastante tranquila y sientes que es bastante gentil contigo. Bien. Ok. Voy a confiar de momento. Muy bien. ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Cómo Ella te qué dice, dispuesto? este es un amuleto de las profundidades, mostrándote un amuleto, con una gema que tiene un amuleto que es como un collar que tiene unas gemas que pareciera que tuviese agua dentro en esas gemas. Y te dice, con esto pasar bajo el agua no será nunca una dificultad para ustedes. Y te dice que te agarra una concha de mar que tiene un aspecto bastante deplorable, pero te sigue diciendo una pequeña concha de mar que puede proporcionar una especie de defensa adicional, si así lo desea. Y muestra unas botas. De unas botas así sucias, mojadas y tal. Y ella dice: A ver, les permite moverse incluso desde debajo del agua a una velocidad que ustedes no se lo podrán imaginar. Te muestra que un orbe que es una esfera de luz, que parece que tuviese agua también dentro de él. Y te dice, un orbe mágico que permite controlar suavemente el flujo de las mareas y del agua. Bueno. Te dice también. Te muestra una piedra. ¿Cómo es esto? Ella te tiene dos piedras, ¿verdad? Entonces ya te da una a ti, Evenia. Y te dice Llevo que en la las mano. te la da en tu mano, sí. Te la da en tu Okay. mano y en ese momento ella dice, colócatelo en la oreja. Cuando me la pasa, ¿cómo se siente la piedra en mi mano? ¿Es pesada? ¿Es áspera? Es fría, sientes una piedra muy fría, bastante lisa, pero cuando la agarras sientes que la puedes sostener y no se te va a ir de encima. Y te dice, colócatela en la oreja. Master, Me la oreja. puedo hacer una tirada antes para saber si tiene buenas intenciones esa la vendedora, porque se siente Lance. muy raro. Evelyn se pone la piedra en la oreja últimamente. Sí, bueno, pero Ryo tiene toda la libertad de hacer la Sí, no, tirada si pero quiere. ya mi acción ya está hecha, o sea que no puedo evitar que. Sí, Te sí, lo dije sí. antes que lo hicieras, pero bueno. Bueno, ahí está. Ahí te pedí una tirada de Ryo. Vale, un 24. Este tipo parece ser tener. Es una vendedora. Tiene intenciones de vender. Entonces te dice. Y cuando te la colocas, Evenia. Ella dice. Ves que ella no está moviendo nada de su boca, una expresión facial. Pero ya tú escuchas en tu mente. Ahora podríamos hablar incluso a miles de pies de distancia. Y bueno, te pide la piedra de vuelta. A Benny le brillan los ojos. Y dice, ¿cuánto por este
cachivache. Cada una te costará 700 piezas de oro. Supongo que vienen en... Pero para comunicarme con alguien, ¿necesito otra piedra? Es un canal exclusivo. Entre las piedras. O sea que serían 1400 piezas de oro para poder comunicarme. ¿Con otra persona? Sí, si lo deseas. Pues, claro, no tiene mucho sentido que tenga una sola piedra. ¿No? Déjeme revisar. Ah, bueno. Tenía pensado presentarle otros dos objetos, pero adelante. Dense libertad. Evenia, ok, esto es chistoso. Evenia deja la piedra en la mesa, saca su mochila de su espalda, la pone en el suelo y la abre para revisar como su inventario. Ok. Mientras que Evenia hace eso, Riot sigue volteando, viendo para todos lados. Vale. Y en un momento Evenia como que deja de buscar, mira a Riot con una decepción en su cara increíble y dice... se me había olvidado que perdí mi dinero. Riol se voltea, te ve y te dice: te regalaría, pero lo gasté todo en el barco. Tenía 2080 piezas de oro y ahora no tengo nada. te voltea, bueno, a ver y te dice... pobreza. Pero de todas formas, tenemos oro en el barco. Eso es lo que le iba a decir. Que en el barco, recuerda que en el barco hay oro. ¿Cuánto oro hay en el barco? Como 3000 y pico, creo. No voy a gastar mi 400 en esto. Bueno, le cierro la mochila y le digo a la tiefling. Eres una tiefling de Fierna, ¿no? Sí, es correcto. Muy interesante que usted se pudiese dar cuenta. Sí, me lo dijo mi compañera Ryu. Ah, muy buenos ojos y muy buena educación. Has de haber recibido. Ryu se voltea y le hace como que un saludo con la cabeza así y se vuelve a voltear a ver todos la otra vez. ¿Hace cuánto tiempo llevas aquí vendiendo? Aproximadamente 6 años. ¿6 años? ¿Sí? ¿Y vas a buscar las reliquias tú? Creo que me puedo ahorrar el cómo obtengo mi mercancía. No creo que sea algo que un cliente debería saber. Quizás me puedan robar el mercado. Robar los clientes. Lo preguntaba porque... ¿Ves? Entonces quizás te podría traer algo para tu mercado. ¿Para mi mercado? ¿Y cómo sé que no te lo quedarías tú? ¿Por qué me lo quedaría yo? ¿Exactamente? ¿Qué sentido tiene eso? Te estoy diciendo que te puedo traer cosas. Lanzame persuasión, Evenia, okay. Con desventaja. ¿Con desventaja? Wow. Con desventaja. Okay. No estás en el sitio donde todo el mundo confía en todo el mundo. Sí, está bien. No, no está mal. A ver, ella te dice... Me lo tendría que pensar. Sí, te puedo dar objetos y nos dividimos las ganancias. ¿Y acaso tú tienes la posibilidad de entrar al Deep Abyss? Porque los que entran, normalmente, si no van con la preparación adecuada, no lo sobreviven, chica. ¿A qué te refieres con preparación adecuada? Lo básico.
Los elementos para superar la locura, los elementos para poder navegar y saber a dónde ir, porque si no sabes a dónde ir, estás absolutamente perdida. Y sobre todo, un buen druida que se conozca estas aguas. Venía como que como hace como esta posición como de mírenme, como que ponen las palmas hacia afuera y los brazos hacia los costados y dice: pues aquí tienes una druida. Vale, ahora eres una druida que se conoce estas aguas. No, pero conozco a alguien que podría estarlo. Entonces, eres tan útil como un marinero que no sabe que no tiene un navegante. ¿Y dónde me recomendarías encontrar estas herramientas para asegurar la locura? ¿Podrías hablar con... ¿Y dónde está este tío? Ah, ok. ¿Podrían hablar con... para saber cómo superar la locura? Creo que podrían hablar con el brujo Halfir. ¿Cómo se escribe? Halfir. Halfling. No, no. Halfir. Okay. Halfir, ¿y dónde podemos encontrarlo? Él está a veces en su tienda, pero creo que no está ahí hoy. Él fue al Colmillo de Hierro para una subasta, me parece. Piensa conseguir un barco, el gran barco del capitán Bartolomé. El capitán Bartolomé era alguien importante. En Lasport es alguien bastante bueno. Se dice que que su barco ha surcado los peores escenarios en todo Nesfrat. ¿Y ese capitán falleció o qué? ¿Por qué venden su barco? ¿Está subastando su barco? ¿El mismo? Sí, el mismo. ¿Qué ocurrió? Nadie lo sabe. Regresó aquí hace un mes y estuvo diciendo de que se quería deshacer de parte de su riqueza y por lo tanto la estaba subastando. Subastó unas cuantas cosas a varios mandamases de Dios, varias cosas a mandamases de Lasport. Quizás ya, pero un momento. Cosa. Vale. Le vendió cosas a la señorita. A la capitana Silversoul y al capitán Lambaster también. Lambaster. Y yo Sí. miro a Ryu como va sintiéndole como. Mira tú. Ryu suspira un poco y dice, y te siente con la cabeza y sigue viendo por todos lados con un poco de desconfianza. ¿Cuál es el nombre de la otra? Silver, ¿cuánto? Silver Soul. Sí, la capitana Banshee Silver Soul. Ah, Banshee Silver. Entiendo. Bueno, muchas gracias. Me dirigiré allá para poder surcar los mares. Y si vuelvo con buenas noticias, te traeré objetos para armar un negocio. ¿Qué te parece? Pues adelante. Mate, revisa el disco un momento. Bien. Dejo. Bueno, dejo las piedras ahí. Tomo mi mochila, me la pongo en la espalda y me gustaría buscar rápidamente, así como equipo, alguna tienda como de herramientas, como de kit de herramientas. Sí, hay un sitio que ves ahí que...
Tiene como una pala y un. Y como una pala, perdón. No te asustes, mano. Una pala y un martillo y un tridente. Vale, voy a entrar ahí para no tomarme mucho tiempo. Yo quiero comprar un kit de cartografía. La única forma de que me asuste es que esa pala sea kilométricamente grande. No, Ah, no, espérate. Para aprender, para sacar competencia con la herramienta tenía que enseñarme a alguien, sí o sí, ¿cierto? Sí o sí, exactamente. Si no eres Ah, proficiente, vale. no te funciona. No te sirve. ¿Y cuánto más o menos me demoro en aprender como competencia con herramientas? ¿Qué cosa? Me gustaría aprender, tener competencia con herramientas de cartografía. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Quién estás preguntando eso a mí? Al A máster. ti, sí. A ti, como máster, sí. Tendrías que ¿Cu cuánto me buscar a alguien que te demoro? enseñe y que te enseñe. ¿Pero cuánto me demoro? O sea, si me demoro una semana, no vale la pena. No, te vas a demorar más de una semana. Más O de una una nota. semana. O sea, Eh, tendré que es, ga quedarme. es, es, ganar una No. es ganar una proficiencia. Tanto No como se lo estoy. estoy. Tanto como se lo estoy Estoy pidiendo a ganando los de. más A de un tanto a año. Ryu. Sí. Tanto como se lo estoy pidiendo a Ryud y a Miles, ellos están queriéndose ganar una proficiencia. Por lo tanto, les estoy pidiendo muchas tiradas para eso. Tienen que pasar mucho tiempo entrenando. A menos de que Exacto. decidas pagar una módica cantidad y se te reduce el tiempo. Pero aún así te va a ¿Qué pedir tiradas. competencia están aprendiendo ellos? Armas. Ryud quería aprender una alabarda, que todavía no hemos cuadrado eso. Ryud todavía no, pero no es decisión, pero después lo cuadramos. Y Miles está queriendo aprender. ¿Qué está queriendo aprender Miles? Armaduras, es la cosa. No, estaba queriendo aprender, o sea, sí, originalmente sí, pero después tuve que pasar a querer aprender a usar Flames. Place, vale. Ok, entonces puedo hacer tiradas para vender con tiradas con, o sea, como competencia con herramientas de cartografía. Si tienes un maestro, sí. Ah, claro. Oh, shit. Bueno, voy a comprar las herramientas. O sea, voy a pedirle a Río que me las compre en realidad. 45 piezas de oro. Me compras 45, o sea, me compras 45, no, me compras herramientas de cartografía. ¿Qué, conmigo? ¿Me compras herramientas de cartografía? Ah, mierda, es conmigo. Sí, contigo. A ver. Tienes 45 piezas de oro. Te las devuelvo cuando obtenga oro, te las devuelvo. Es un préstamo. He escuchado muchas amistades rotas por esas palabras. Yo también, Master. A ver, son 45. Yo he donado más al barco que 45 piezas de oro. Pero bueno, Master, soy millonario. Y 45 piezas de oro es bastante plata considerando el hecho de que un granjero vive con una pieza de oro al mes. Sí, nosotros tenemos 3.000. 1.500. Yo tengo un reino. O sea, aquí. Sacó la moneda y se la entregó a Benia. Muy bien, compro un kit de herramientas de cartografía. Vale, súmatelo y Río, réstate el dinero. ¿Qué hacen ahora? Estoy Vamos buscando buscando. a la taberna, ¿no? Estoy Adelante. buscando el dinero que no me acuerdo dónde que estaba. Ah, ya te digo. Dios, ¿cómo me jodió perder 2.080 piezas de oro por una estupidez? No, espérate, venía, creo que tengo 15 nomás. ¿Cómo es posible, hermano? Acabo de revisar el lado de Riot y es como que Riot tiene 15, te iba a decir eso. Creo que tengo 15 porque recuerda que yo tenía como 8.000 y pico y todo se fue para el barco. Bueno, podemos hacer A ver, un skip, o sea, como acelerar la velocidad, voy al barco, saco los 45 y vuelvo. Más fácil. Tengo una pistola, saco la pistola y tengo también la No, alabarda. Ryu, no, Ryu, no amenaces a nadie, por favor. No. ¿Quién dijo que estoy amenazando? Te estoy diciendo, te tengo la pistola y la alabarda. Le pregunto al vendedor cuánto valen. La verdad, ya te digo. Pero vas a vender tu objeto. Lo vas a dejar a mitad de precio y no vas a poder venderlo porque no va a alcanzar el dinero de todas formas. Bueno. A ver, La espero que pistola y una la alabarda alabarda. sea más cara que una herramienta de cartografía. O sea. Y sí, de hecho sí, porque generalmente las armas son bastante baratas. Pero claro, estamos hablando de armas renacentistas, mano.
La pistola, por la pistola te van a decir, te dicen, mira, esta pistola está un poco magullada, usada, tal. Mira, te doy 125 piezas de oro por ella. Oh, bueno. Te doy la pistola. Ten. Y bueno, y te da el dinero, te da 225. Esos Yo son miro a Río 240. y Entonces, le digo, ¿vas a vender tu pistola? ¿Estás segura? es una pistola de una sola mano. ¿Pero no la ocupas? Tengo el mosquete. Ah. Te voy a eliminar la pistola, Riot. Este. Por cierto, la verdad no la tienes aquí en tu hoja de inventario, así que te lo daría. Te está por. Está. ¿Cómo es esto? Este está en todavía no, está en el barco, no lo tienes. Digamos que está en el barco, porque no la tengo encima. No sé, no sé. Yo sé que salimos del puerto y de toda esa vaina yo la tenía encima, pero no nos la sumamos. Así que digamos que está en el barco. No la va a tener en el inventario seguramente porque habrá quedado del rol 20 y por eso no la tiene acá ahora que estamos en Foundry. Y tampoco tengo la lanza. La lanza tampoco la tengo acá. Vale. ¿Qué te digo? Pues bueno, ya, le entrego las 45 monedas y quedo con 195. Bueno, actualízatelo ahí. Actualízatelo ahí. Y tú tienes tu ahora tu nuevo juguete, venía, que no eres proficiente con ella, por lo tanto no lo puedes usar. Sí, lo sé, pero bueno, eventualmente voy a conseguir un maestro. Te dice que si volvemos a tocar puerto de los followers, él ya te va a pedir un maestro. No creo que haga falta. En principio debemos tener. No es que quizás debemos tener cartógrafos en el barco nuestros. Eso no lo sé. ¿Master? No, es que sí, debemos tenerlo. Si no, ¿cómo putas vamos a leer los mapas entonces? Sí, en teoría. Normalmente hay posiciones en los barcos que no estamos ocupando porque es como que, bueno, asumimos que sí están, pero sí, asumimos que sí están. Okay, o sea que no me serviría de nada en principio ser competente en cartografía, ¿no? Si quieres navegar tú sola, sí. Ya, pero nunca va a pasar eso. En O sea, principio, es tu decisión. tendríamos que dividirnos como party y sería raro. No Nunca sé. digas Nunca nunca. digas nunca, ya te iba a decir eso. Ah, bueno, muy situacional. Bueno, tengo la herramienta ahí, pero bueno. Vamos a la taberna, ¿no? Muy bien. Están en la taberna. Cuando ustedes están yendo a la taberna, vamos a retroceder en el tiempo porque vamos a primero la situación de Vicar y Hazard. Ustedes entraron a esta taberna primero, antes que. Y cuando esta gente, cuando Riot y Benny estaban llegando a. Estaban todavía con Banshee. Y bueno, ustedes fueron para allá. Y coméntenme. ¿Qué es lo que hacen? Porque ustedes entran, recordemos. Aclaro algunos puntos para preguntarle a ustedes. Zahar, tú estás con tus ropas de padre así a la libre. No te estás ocultando en lo absoluto, ¿verdad? Son las ropas que normalmente llevo, tampoco es que vaya con una Biblia y un rosario en el cuello, tampoco es que No, sea tan pero la destacado marquita como para blanca, llevar. por ejemplo, la marquita blanca en el cuello de los padres la Sí, tiene. pero como está en la imagen es como hoy. Dale, listo. Y Vicar, tú tienes los símbolos de tu casa y todo, ¿no? Yo me puse una capucha. Ah, Me vale. puse Tienes en el túnica y te pecho estás todo. ocultando. Exacto. Ok. Vale. Solo que a simple vista, o sea, solo quieres saber si a simple vista ustedes no se reconocen como sí, como lo que son, básicamente. Pero bueno. Cuando tú entras, los dos entran juntos, por lo tanto van entrando, abren la puerta. Cuando ustedes entraron, recuerden que yo les dije que estaba, vamos, ¿quién da más? ¿Quién da más por mi barco? Y bueno, ven que ahí varias gente están diciendo 5.000 piezas de oro, 6.000, 7.000, y bueno, están en medio de una subasta. Y alguien que está subastando un barco, ven que es un barco, un Six Raid, por lo que pueden ver ahí en los planos de que se están mostrando en una de las paredes. Pero cuando entran, la gente los ve y pueden observar
Que ves que varios de ellos se paran. Ven que varios de ellos se paran, se paran y todo el mundo se calla cuando se paran. Es como que todo el mundo se va parando, y todos giran a verlos a ustedes, pero si detallan un poquito más en la, en lo que están viendo, pueden notar de que están viendo a Sahar. Y ven que un sujeto se para, se levanta de su silla, va caminando y se para frente a Sahar y les dice. Y les dice un sujeto, una cara conocida, que los mira y les dice: A ver, ¿qué quieres aquí, padre? Buenas noches. Un gusto verlo nuevamente. Nada, como les dije, vengo a hacer algo y ya me retiraré. Si estás aquí, significa que el guardián te dejó pasar, a menos de que también lo hayas atacado por la espalda, Oh, no, no, tranquilo, no. diciéndolo en voz alta para que todo el mundo lo escuche. No se preocupe, no suelo estafar a gente indefensa, como usted lo hace, señor. Pero no se No preocupe por eso. suelo, me encanta esa aclaratoria. No suelo. Pero no se preocupe. Es algo que no va a concernir a nadie. Haré algo, me iré y nada va a pasar absolutamente nada. Y entonces dicen, todos los sujetos lo ven y es como que, todos se quedan como muy, muy, muy callados. Y es como que, él agarra, escupe así en el suelo y dice, muy bien, si los guardianes te dejaron pasar, supongo que algo le habrás dicho para convencernos. Y entonces él decide, se dispone a irse y a beber. Una vez que todo el mundo se queda súper hiper callado hasta que este sujeto se sienta a beber de continuar con su comida y su cerveza y todo se reanuda. Como que la música sigue sonando, las canciones, la gente sigue hablando y tal. Bueno. Mira, Vicar, y digo, ¿continuamos? Tú eres el que está parado. Y me acercaría a lo que sería la barra. Ok. ¿Te acercas la barra? Vamos, aquí está. Es aquí que apenas escuchaba el pez. Disculpe, buenas noches. Hablando a la persona encargada o a la persona que está en la barra. Dime. Te dicen, buenas amigos, ¿qué es lo que quieres? A mí, deme algo de vino. ¿Tú, Vicar, quieres algo? Por ahora no. De momento, solo un poco de vino, si no mucha la molestia. Muy bien, y entonces van y agarran una botella y te dice te dan una botella de vino y te dicen son 5 piezas de oro, padre. Le dejo 10. Y bueno, le dejas 10 y te dan la botella de vino. En cuanto me empiezo a servir un poco, le digo, disculpe, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta, si no mucho pedir? Ya va. Ver. Este sujeto. Vale, es un. Dice, ¿qué es lo que quieres? Simplemente quiero saber dónde podría encontrar a una persona mayor, le dicen Halfir. Este es el vendedor, la verdad. Perfecto. Él dice Halfir. Halfir lo vas a encontrar en la
Se fue hace muy poco de aquí. No logró conseguir lo que quería conseguir y decidió irse. Entiendo. ¿Qué es lo que estaba intentando conseguir, si se puede saber? Alfie. Sí lo sabe, si no, no hay problema. No, claro. Creo que sí lo sé. ¿Qué era lo que estaba...? Estaba intentando conseguir un libro acerca de deidades de las profundidades, a un registro que el capitán Bartolomé estaba subastando. Oh, ya veo. Supongo que fue vendido ya. Por supuesto. Fue vendido. Una lástima. En fin. ¿Sabe dónde estaría su casa? ¿Dónde podría verlo? Su casa está... Por la zona vieja del pueblo. El viejo pueblo. No, muchas te, gracias. Te puedo decir más de eso. No se preocupe. Muchas gracias por su tiempo. Y voy a terminar de tomarme lo que queda de vino. Uh-huh. Y decirle a Vicar algo más que tengas alguna duda. Supongo que no precisamente aquí. Un segundo. ¿Hay como Vicar? Dije, no precisamente aquí. Ok, Andrew. Ah, que se mutió un segundo. Pero bueno, creo que después de eso, creo que saldríamos de la taberna al ya terminar el vino, no quedar nada que conversar. O sea, veríamos unas últimas cosas, a ver si alguien dice algo interesante, pero nada más. Perdón la demora. Muchas gracias por la información y por su tiempo. Entonces, te levanta como que una copa vacía que le estaba limpiando y... En son de está bien. Y ya va simplemente vamos. Vamos. Y me levantaría y me retiraría. Yo lo sigo. Okay. Se van, ¿verdad? Y bueno, entonces cuando ustedes entran, cuando salen de la zona, o sea, de la taberna, se pillan frente a Evenia y Ryut. Se las encuentran de frente. Ok. Ya se reconocen porque saben quiénes son, ¿no? Así que, bueno. Vaya, no esperaba ver, no sé qué. ¿Cómo fueron las negociaciones? Fueron pésimas. Hubo un pequeño acelerón. Espera, antes de que siga, ¿qué tal si entramos y conversamos adentro, sentados? Yo ya hice lo que tenía que hacer. Me dirijo a la parte antigua de la ciudad. Yo lo sigo. ¿Simplemente se van? O sea, estamos a decir. Si quieren entrar adelante, yo voy a conseguir la información que necesito. Yo solo los saluda y entra a la taberna. Sí, yo ahora mismo. Sigo mi camino. Yo voy avanzando y mientras avanzo le digo arriba así como al oído. Pero ya antes de entrar así, me le paro así cerca de Vicar y le agarro el hombre y le dice, ten cuidado, saben que estamos aquí.
Cuando tú dices esto, Río, te das cuenta que el padre Sahar está ahí como padre y es como que se nota no, o sea, sutilmente que es un padre. Entonces es como que, bueno, ya él es de. Ya como. Mamen. No, pero no, no me refiero al padre, sino que están los caballeros inquisitivos del otro, ¿me entiendes? Ah, bueno, sí. Solamente doy un suspiro y digo, de acuerdo. Y entra. Solamente entra. Vale. Bueno, entonces, antes de que sigan. Sigan como el jueguito del ratón. Vamos a ir con Ryuti y Miles. Y Miles no, y Venia. Y entonces, bueno, Venia. Vale. Están en el. Bueno, y ven que ven que hay una subasta y gente muy activa, así diciendo. Todo el mundo así pendiente de la subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ven que hay un barco grande en la pared, como según esto es un Six Rate, como el Gillette. Y ven que está un capitán diciendo, ¿quién da más por mi barco? ¿Quién da más? Y bueno, según van por las cuentas, ya van por uno que dice, 15.000, yo de 15.000, yo de 15.200. Y bueno, así va. Según las Yo cuentas. le digo arriba en el oído, ese debe ser el barco de Halfir. Río te asiente con la cabeza, ve para Barco de atrás. Bartolomé. Bartolomé. Perdón, de Bartolomé. Y busca a ver si ve algún marinero así que parezca de la tripulación de Banshee o algo por el estilo. No sabes tú cómo lucen ellos, así que no te puedo dar ninguna información. ¿Ves al tipo que los amenazó al Hay principio? marinero. Hay marineros y pues eso es lo que estoy viendo, ¿eh? O sea, si Ah, hay casi atacantes todos por ellos ahí. son. Casi todos los que están en esta taberna son marineros. Ah, pensé que había más, ¿cómo se llama? Capitanes y verga por la subasta. A ver. Veo algunos que estén por allá así como que un poquito más apartado de la subasta. Okay. Voy, me siento. Si hay una mesa cerca de ellos, me siento cerca de la mesa. Te estás acercando a la mesa. Sí, hay una mesa donde está el tipo que. El tipo de los Unchained que encontraron al principio. Que te mira, que te ve y dice: ahora los guardianes dejan entrar a cualquiera. Excelente. Espérate, pero este sujeto está Sentado, no, como. no pendiente de la No, subasta, pero. está apartado. Ah, vale. Voy a. ¿Hay alguien en la barra? O sea, supongo que es una taberna, hay alguien en la barra, ¿no? Hay algunas personas en la barra, sí. Voy a sentarme en la barra. Hablo. ¿El tabernero cómo es? Es un hombre que tiene una apariencia bastante piratesca, pues. Se dice, ¿tú lo ves? Y mostrárselo. Y bueno, te mira y te dice, ¿qué miras? ¿Qué vas a pedir o qué? Buenas noches. Me dijeron que aquí iba a ser la subasta del barco de Bartolomé. Ahí la estás viendo y puedes ver cómo están diciendo 17.000, 17.500, 17.600. Y bueno, ahí como estás viendo, si quieres una oportunidad, se te está yendo el barco. Río pide Sí, una no, más cerveza. bien. Vale. Caso. Y se sienta al lado del que le ganó, el del otro, el que nos encontramos anteriormente. Sienta al lado. Bueno, primero voy con ¿qué digo? ¿Con Vale, Evenia? Con Evenia. busco. Le digo, sí, no, de hecho más bien busco a alguien que iba a participar en la subasta. Un sujeto llamado Halfir. ¿Lo conoces? Claro, todo el mundo aquí conoce a Halfio. Pero llegas tarde, chica. Ya se fue. Bueno. Alfir buscaba algo en la subasta y no lo consiguió. Ah, ¿no venían por el barco? No. Claro, me dijeron que venía por el barco. Sí, ¿Y sabes dónde está pero Halfir? según parecía que iba a venir por el barco, pero al final no vino por él. Se fue antes de la subasta del barco. ¿Sabes dónde podemos encontrar a Halfir? Casa está en el viejo pueblo. ¿Cómo llego allí?
Chica, si te tengo que tomar la mano para llevarte, no te voy a. No, no vas a ser un par en esta vida. Solo dime en qué dirección. ¿Al sur? Lo miro como extraño, así como al sur hay miles de casas. Y él te dice. Dice, a ver. Primero y principal, si tienes esa mentalidad, no deberías estar en Lasport. Y dice. Dice, toma. Y te pone un vaso de leche, es como que lo que le damos a los niños aquí. Y se va. Se va a atender a otros clientes. Verde, okay, antes de que vaya, antes de que salga, me gustaría hacer algo. Ok. Voy a. Ok. No sé si sea lo mejor, pero voy a intentarlo. Aquí estamos para jugar. O sea, cuando me pasa el vaso de leche. O sea, ¿el vaso de leche lo deja en la mesa o me lo pone en la mano? Te lo pone en la mesa. Vale. Vale, ok. Voy a. O sea, cuando ponen la mano como con la jarra en la mesa, pongo mi mano encima de la suya. Voy a decirle. Dime las direcciones, por favor. Y como que mis ojos se tornan de un color rosado. Intenso, lo miro a los ojos. Voy a tirarle Charm Person. Vale, ¿qué tiene que lanzar él? Tiene que lanzar una tirada de salvación de sabiduría. Y tiene que superar. Dos se ¿Cómo puede sacó. ser? Tiene Lanzó que un. superar. Un segundo, que no, a 17, no le paso. Dale, no la pasa. Es cuando tú lanzas el Charm Person, ves que utilizas tu magia, ¿no? Este tiene componente vocal y somático. Tú dices como, dímelo, y tú, o sea, así, haces como un truco con tu mano, por el somático y tal, y lo hechizas. Y en ese momento, toda la música de la taberna se detiene. No. Se detiene. ¡Qué forma de cagarla! Se ¡Forma detiene de cagarla! de forma abrupta y es como que todo el mundo saca sus armas ¿Qué? apuntando ¿Pero directo qué hacia ti, hiciste? hacia Venia. ¡Dios! Y en este momento este sujeto se para y alguien hace detrás de Ryu. Tú lo ves un poco O sea, como que te estaba apuntando. Alguien que estaba sentado al lado del sujeto con el que hablaron al inicio en el barco, se para y dice: Dispel Magic. Y cancela automáticamente el hechizo. Y en ese momento, este se va a acercar con el que hablaron anteriormente. A decir: te va a colocar una mano en el hombro, Evenia. Okay, Y voy a te dice: Tú, intentarlo. te agarra el hombro fuerte. Así con mucha fuerza, como súper amenazante. Ajá. ¿Qué dice? Puedo hacer algo como apenas siento la mano, apenas siento como todo. O sea, todo esto pasa en muy poco tiempo, pero apenas alguien lanza Dispel Magic, venga como que reacciona automáticamente y yo transformarme en ratón. Ya, ¿qué se transforma? ¿Se transforma en ratón? Sí, me transformo en ratón. O sea, apenas escucho que alguien tira Dispel Magic y como que todos me apuntan evidentemente, reacciono, miro para todos lados, ratón, pum, invisible otra vez. Y vale, te van a hacer Dispel Magic también a ese entonces. Pero no es magia. No es magia. No, no es un hechizo. Entonces. No es magia per se, pero sí es una habilidad mágica. Exacto, o sea, como que van Yo a. entiendo. ¿Dispel Magic funciona con habilidades mágicas y aparte de hechizos? Funciona con magia. Magia En general. y listo. Punto. Magia y punto. Porque si fuera el Ok. caso, entonces Dispel Magic solo funcionaría en spells y también funciona en cosas como, por ejemplo, objetos. Ítems. Por eso digo. Pero mi habilidad, bueno, sí, o sea, si el Master lo hizo también. Te tiene Mi y es habilidad como que funciona. intentas transformarte en ratón y no puedes. Y es como que
¿Me explicas, señorita, qué estabas intentando hacer? Y entonces te coloca, o sea, te voltea, te agarra, te coloca contra la pared, te agarra un poco de del cuello. No te está apretando, pero Okay, sientes que ¿el está. sujeto? ¿El tipo del mago? No, 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 el mago no, el que te estoy mostrando en El este momento. tabernero. No, el tabernero no, el sujeto que te estoy mostrando. Sí, el mago, Él no es sí. mago, él no hizo esa magia. Alguien ¿Alguien más así? hizo esa magia ¿Alguien? y él fue a acercarse a ti. Detrás de mí. ¿Cómo puedo ver a esa persona o no? Ya, o sea, ¿quién te hizo la magia? ¿Quién te hizo el Dispel Magic? ¿El que lanzó el Magic 2 veces? Sí, sí lo puedes ver. Vale. ¿Cómo es? ¿Ves que es un tritón? Bueno, está bien. Pero no es nadie relevante, entonces no es alguien que estaba ahí simplemente. No O entiendo tu este, pregunta. quiero saber si esa persona venía con el que me está agarrando ahora mismo o Eh, al de la bien, taberna que está estaba en la dormido. misma mesa, sí. Ah, vale, o sea, vale, perfecto. Bueno, como que me empuja contra la pared, como que me aprieta, yo le digo, ah, vaya, pensé que tratarían mejor a las damas por este lugar, la verdad. Si tratamos bien a las personas que están aquí, no es incumbencia al enterar, al saber, es una regla que no se puede utilizar magia de tener magia de Kerchan, Magia de encantamiento, creo magia, que magia de es. encantamiento, exacto. No se puede utilizar magia de encantamientos en Lastport, y sobre todo no se toca Grogar. ¿Cómo se llama? Grogar, dice. Grogar. Ah, vale, con doble G. Entonces él dice, este tipo dice, Darim, sácala de aquí. No quiero verla nunca más. Nadie puede utilizar un hechizo en mi taberna. Nadie. Y es como que dice. Entonces como que te va a agarrar, te va a sacar, Larin te dice. Te van a agarrar así como que mirando cabeza baja, y es como que un segundo. Y te miran, ya, te. ¿Quién dice eso? Ya, ¿qué dice qué? ¿Quién dice un segundo? O sea, ¿quién está No, hablando? no, 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 yo digo, yo, o sea, dice, Larin dice un segundo, y te mira bien, te quita la capucha. Tú eres, sí. Increíble. Vienen aquí y cometen una falta en contra de nuestras reglas de la ciudad, de nuestro puerto. Entonces, te viene muy bien. No solamente no vas a salir de aquí, ahora vas a prisión. Ah, Maldita follower. espera, discúlpame, creo que no estamos entendiéndonos. Estoy casi que trabajando directamente para tu líder, Banshee. Le entregué un mapa que necesitaba. ¿Viniste aquí porque te lo pidió Banshee? Prácticamente sí. Lánzame de percepción. Eso es mentira. ¿Percepción? De decepción. Ah, ok. Engaño. That's bullshit. A ver, dije prácticamente sí. Prácticamente sí, no, nunca. No, es un no rotundo. Yo solo me O quedo sea, viendo. ella quería el mapa. Pero ella no quería que tú fueses allí, a ese sitio. Ok. 19. Me van a tirar. 19. Está bien, 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 bien. ¿Y por qué Banshee quería que tú vinieses aquí? Ella quería el ¿Por mapa. qué estás haciendo tratos con los followers, acaso? No, 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 Y no, 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 todo el no. mundo empieza a decir, ¿Banshee trato con los followers? ¿En serio? ¿Qué No, no, está no, pasando no, aquí? no. ¿Ves que Caballero, se caballero, están empezando caballero, a rondar las voces en la caballero. taberna? Antes de eso, el tipo que me está agarrando, como que le pongo las manos
en las muñecas y como para que me suelte. Como no, quieto. Y te aprieta más todavía. Tú no estás en posición de solicitar nada. ¿Quieres que te explique las cosas o cómo va esto? Todavía conservas tu lengua, ¿verdad? Así que habla. Ya, puedes explicar. Ok. Entonces, desde ahí, desde la pared, como mirando a los demás, medio como puedo girando el cuello, les digo, guarden silencio, por favor, si quieren que les comente lo que ocurre. No, vas a tener que hablar yo te estoy escuchando, y conmigo es con quien tienes que hablar. En este momento, señorita Evenia, si mal lo recuerdo, yo soy... Evenia Brin, si no me para ti. Aquí tú eres una maldita follower como todos. Así como todos los que han venido para acá con la intención de filtrarse en nuestras filas. Así que simplemente eres... Sí, mira, te comento. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Yo soy el Capitán Larim. Capitán Larim. Tu líder, Banshee. Uh-huh. Es tu líder, Banshee, ¿cierto? ¿O me equivoco? Es un alto mando de los Unchained, pero no es precisamente mi líder, aunque ella sí me puede dar órdenes. O sea, trabaja. Ella te manda, básicamente, ¿no? ¡Habla! Venía como que sonríe ligeramente, una sonríe como picarona. Uh-huh. Y le dice: tú, jefa Banshee. Uh-huh. Necesitaba un mapa. No sé si te lo comentó. O no sé si les comenta esas cosas a ustedes. Claro, yo les pedí a ustedes un mapa que nosotros necesitamos y ustedes no me lo dieron. Sí. Yo básicamente me comunico con los líderes. No sé si tú eres el líder acá o Banshee. ¿Quieres que vayamos a hablar con Banshee a preguntarle? Hablamos con ella. Ella nos dijo que era la líder. Y le entregamos el mapa. Así que sí, más o menos estábamos trabajando para ella un poco. Muy bien, vamos a hablar con ella entonces. ¿Te parece? Adelante, hablemos con tu hija. Muy bien, y entonces ves que te agarran y te esposan con una... ¿Ryu qué está haciendo todo esto? O sea, mientras tú pasas... Ryu te acaba de escribir que si nadie le está parando bolas, que nadie le estaba parando bolas, se va de ahí. Ok. Evenia, con amor. Tienes que cagarla, de nuevo. Después de eso, pues... A ver, nada, bueno, aquí nos ponemos... Ryu salió y quería averiguar muchas cosas, pero no se le permitió. Va y busca a Vicar y... Para mí, la verdad es que estas son las partes más entretenidas del rol, la verdad. Bueno, adelante. Le cuento a Vicar todo lo que está pasando y que venía... Se volvió a meter en problemas. Va corriendo atrás de Vicar. Bueno, Roll, es la segunda vez en toda la campaña que ocupo Charm Person y este hechizo es inocupable, o sea, ocupa... Y bueno, el problema es que tú lo estás queriendo ocupar siempre en sitios donde están, tienen mucha detección de magia, o sea, tú lo quieres ocupar en... Y no solo eso, un tabernero, literalmente. Pero bueno, un tabernero que estaba dentro del pueblo de los enemigos, que sabes que muy bien que son expertos en detección de magia y sobre todo en detección de y neutralizar a druidas. La otra vez lo ocupé con un científico. También, si te paras a pensar, tiene todo el puto sentido del mundo que la magia de encantamiento esté hiper prohibida en una taberna. ¿Sabes lo fácil que es estafar a alguien ahí? Eso ya es más relativo. Claro, pero de todas maneras, es como que, a ver, la primera vez fue intentando encantar a un mago que funcionó, pero lo intentaste hacer en un edificio del gobierno, que es un poco, tipo... Bueno, Evelia no deja de ser ermitaña, así que tengo sentido. Sí, bueno. No está fuera de lógica lo que estás haciendo y cómo la estás cagando, solamente que es como muy gracioso que lo sigas haciendo. Bueno. Entonces me llevan con Banshee. Quiero hablar con Banshee. Te van a llevar. Pero te van saliendo. Pero mientras vas saliendo, vamos a retroceder un pelín en tiempo antes de que te saquen. Y es como que Ryu sale corriendo con así teleportes así. Ta, 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 ta,
teleports de la sombra, baile de sombras, y va llegando donde está Vicar y Zahar, que estaban caminando así todo tranquis. Y de repente llega Ryut detrás de Vicar. Y bueno, Ryut, estás con frente a Vicar. Ven a Ryut así todo como exhausta, cansada de buscarlos rápidamente. Y te agarra de los hombros Vicar y te dice, Venia se volvió a meter en problemas. Mientras que trata de recuperar el aliento. Me tiene que estar bromeando. No bromeo. Iba tranquilamente. Estaba tratando de conseguir información y ella utilizó un hechizo en una taberna. No me dio tiempo de hacer nada. Todo el mundo la comenzó a apuntar con una pistola. Les quitaron todos los hechizos que trató de lanzar, se los despejaron y la tienen acorralada. Y ahora la van a volver a llevar con Banshee. Y ella está mintiendo de que hicimos un trato con Banshee. Tú quédate con Zahar. Yo voy. Y te dice, ten cuidado. No, sí, cuidado va a tener que tener ella. Bueno. ¿No deberías acompañar a Vicar? Yo puedo ir a la parte antigua solo. Es que no sabemos que te depara ahí. O si estoy acostumbrado a trabajos solos. No se preocupen. De todas maneras, voy a hacer una cosa. Muy sencilla. Te acompaño hasta una parte más o menos. No. ¿Será? Master, ¿qué tan concurrido se ve todo eso por ahí? ¿Por dónde estamos? Se ve como... ves a lo mucho como 10 personas pasando, pero no son muchas. No hay mucho flujo de gente en este pueblo. No, vamos a hacer una cosa. Ya yo sé, le muestro a Vicar la indicación más o menos por dónde es la casa de Banshee y te voy a seguir. Ya después que esté más o menos ahí, te voy a dejar una pequeña escolta y de ahí me voy rápido con Vicar. No me dejes escolta mejor. Creen que voy a luchar. No. Se lo digo a nuestro padre, Zahar. En serio, yo voy a estar bien. Mejor preocúpense de su compañera. Porque si ya causó problemas, no sabemos cuánto tiempo más podremos estar aquí sin mayor problema. Así que intente ganar tiempo, yo intentaré conseguir la información. Pues padre, yo también necesito conseguir información y me dijeron que podía conseguir también una persona en la parte de la ciudad vieja. Bueno, así pero que... ¿entonces me acompañas? ¿O eres con tu compañera sola? Depende de ti, yo voy para allá. Yo voy a ayudarle, tener que ayudarle. Te lo encargo, si de repente pasa algo, avisa. Solo dime dónde está Banshee. Te dice, te da la indicación de dónde está la casa. De acuerdo, voy. Que más o menos como por aquí. No sé si se vio el... Sí. Y iría a la casa de Banshee directamente. Vale. Si vas... ¿Puedes hablar con Banshee antes de que llegue Vicar? No, porque Ryut es muy rápido. Y le avisó a tiempo. Pero Vicar, eso... Bueno, algo que... Bueno, voy a preguntar. Vicar, ¿tú vas corriendo o vas tranqui? Tranqui. Ah, bueno, entonces a Evenia sí le daría chance. Bueno, Evenia, tú entras, tú ves que te están arrastrando, tú te dejas arrastrar, porque bueno, te dejas arrastrar. Uh-huh. Y... coño, ¿por qué no puedo agarrar? Ah, porque no estoy en la pantalla correcta. Vale, tú te vas para acá, más o menos. Y bueno, te mueves para allá y cuando estás moviendo para allá veis que varios te están arrastrando como 4 o 5 hombres entre esos está el que está sostenido, que te está sosteniendo, que es el capitán este. Y luego dice, tenemos que preguntarle algo a Banshee. Dicen que este sujeto está trabajando para nosotros. Así que quiero confirmar su testimonio. Y como que ven... Y los guardias ven, es como que pase entonces. Y entonces, bueno, pasaron, pasan y te dice, van subiendo las escaleras y tal, y van a la oficina. Capitán Banshee, tengo que hablar con usted. Y es como que, soy el Capitán Larry.
Y dicen, alguien, dale, pasa. Y abren la puerta y es como que muy bien. Dice este Banshee, suelta a ti, Evenia, que estás esposada, recordemos. Por cierto, Evenia, estas esposas bloquean automáticamente tu magia. O sea, no puedes hacer hechizos mientras las tengas puestas. Sí, me imagino. Sí. Entonces, bueno, te lanzan ahí al suelo, o sea, para que te caes. Y, o sea, que te quedas ahí en el suelo y es como que, vale, Larim, conseguiste ya el mapa que tenía Bartolomé. Y es como que, ¿qué es esto? ¿Tú de nuevo? Y es como que, así es, señora. Quisiera preguntarle, ella vino acá a nosotros, o sea, vino a la taberna donde estaba la subasta de Bartolomé, y dijo que estaba trabajando para usted, que hizo un trato con usted. Quisiera saber si eso es cierto. Y ella dijo, pues, ¿no? Ella y yo no hicimos ningún trato. Les dije que podían irse de aquí. ¿Por qué fueron a la taberna? A ti, Evenia. Yo, a ver, yo primero corrijo a Larry, le digo, yo le entregué un mapa. Sí, le entregaste el mapa, dijiste. Y con Banshee quedamos en que si yo le demostraba que estaba de su lado, me podría unir a su grupo. ¿No es así, Banshee? Eso no es ningún trato. ¿Qué estabas haciendo en la taberna, entonces? Necesito buscar información sobre cómo salir de aquí. Para salir de aquí necesitamos atravesar el Deep Abyss y mi tripulación se va a morir. ¿Abyss? ¿Tienes que atravesar? ¡Claro que no! ¡Vete por el norte! ¿De qué hablas? Si te alejas del Deep Abyss, no vas a sufrir los efectos de la locura. Pero cuando llegamos acá, no estábamos en el Deep Abyss y lo sufrimos. Si te vas hacia el norte, que es alejándote directamente del Deep Abyss desde el Asport, tranquilamente no... ¿La isla? ¿En barco? ¿Sí? Mientras más lejos estás del Deep Abyss, menos efectos tendrás. Espérate. Déjame revisar nada, porque o sea, tendríamos que atravesar la isla en barco. Ya. Estamos acá, ¿cierto? Ya. ¿Teníamos que hacer esto? Ya, no estoy en el mapa, Ya va. Lasport está en medio de la isla, entonces tenemos que hacer esto. Claro, o sea, sí, ella te dice, sí, teóricamente sí, pues. Ella te dice que sí, tienen que hacer esto. O sea, sí. Le pregunto, ¿y cómo? Bueno, puedes movernos. ¿Tú o alguien? ¿Cómo atravesamos el planeta? ¡Bordea la isla! A ver, esta chica es tan tonta como lo dice. Y es como que Larin dice, sí, es muy tonta. Acá. ¿Dónde está tu barco? Acá. Entonces vas a tener que ir, vete por la izquierda. De todas formas, estamos en Deep Abyss. Pues vas a tener que sobrevivir. Sobrevive. A mí me importa, o sea, a mí... ¿Esto lo dice Banshee? Esto lo dice Banshee. La miro con cara de póker, así como... A ver, chica. Te explico algo. A mí me podría servir viva, sí es cierto, pero recuerda lo que te dije. Eres muy estúpida. Tengo interés en saber cómo vas a actuar en el futuro. Si tienes la capacidad de sobrevivir y salir de aquí, que muy te va a tomar, ¿qué? 7 días... O sea, aproximadamente moverte lo suficiente. En 7 días sales de aquí bien. Y no vas a morirte. Estoy muy segura. Entonces, te vas a salir de aquí. Vives. Te vas al norte. Aléjate directamente del Deep Abyss. Una vez que pases la isla, ya los efectos deberían ser más fáciles de manejar. Tranquilamente, dentro de 7 días. De otros 7 días más. Vas a estar completamente curada. Porque te habrás alejado lo suficiente del Deep Abyss. Y tranquila, no va a pasar nada. Y si mueres en el camino, lástima, pero de todas maneras, o sea, ojalá estuvieses viva, pero no es que te voy a defender en absoluto. Pues no estoy pidiendo que me defiendas, yo estaba buscando en la por mi cuenta.
Ah, está bien, pero ahora, ¿y por qué está en esta situación, Larry? Y él dice, hizo y utilizó un hechizo de encantamientos contra nuestro tramernedo Grogar. Y ella dice, a ver, se pone, hace un facepalm bastante potente y dice, a ver, ¿en qué cabeza te cabe utilizar un hechizo de encantamientos en una taberna? Pero no me respondas. Ya yo dije, eres demasiado estúpido. Ahora, te puedes ir de aquí. Ya te dije, dentro de una semana no vas a morir. Quizás alguno de tus tripulaciones de lo de mente débil mueran. No es mi problema. Y tú no vas a morir, estoy muy segura de eso. En 7 días sales de aquí. Y perfectamente sobrevives. Estamos a mano. Ahora anda tu barco. Ahora Larim, acompáñala a su barco. Todavía me tenía posada, ¿cierto? Sí, te tienes tu posada, sí. ¿Puedo o sea, salir sin como que me toque él? ¿Del cuarto? ¿Puedo darme la vuelta y salir del lugar solo? No sin que él te agarre. Ya, ok. Bueno, entonces intento salir y me agarra. Ok. Y avanzo. Va saliendo. ¿Salgo del lugar? Sí, está en el lugar. Ya va, espera un segundo. Luego de eso, él te van sacando, pues, te abren la puerta, te sacan, y Vicar, estás tú, ahí. Ves que sacan a Evenia, esposada, y dice, mientras Darín está diciendo, tienes suerte de que te hayas salvado de la cárcel. Nadie sobrevive mucho tiempo de la cárcel, te pudrirías con los de tu calaña que están allá en este momento. Y bueno. Te dice, te va, mi Vicar, ¿tú qué haces? Mientras dicen yo, todo esto. Antes de eso, yo miro a Larry y le digo, ¿tenías razón o no? Tienes unos conceptos muy, muy cruzados, niña. Como dije, como comentó Grogar, sí eres bastante inocente. Y como lo dice Banshee, eres muy estúpido. Así que te va arrastrando hacia el puerto. Tú, Vicar, ves eso. ¿Tú qué, cómo reaccionas? Lo voy a seguir tranquilamente. Bueno, Evenia, tú ves que Vicar los ve y los sigue. No hace nada. Ok. Muy bien. Los va. Te van llevando hacia el puerto. Te lleva. Ay, coño. No es en esta ventana. A ver, sí. Y él te dice, van llegando, lo siguen todos y llegan al puerto y te dicen, muy bien, ¿cuál es tu barco? Ahí cuando ya pregunto. Le señalo mi barco. No tienes barco. A ver, cuando ya pregunto cuál es tu barco, vengo yo y digo. Disculpe, es mi compañero. Y le llamo la atención a quien le acompaña. Disculpe, es mi compañera. Yo la llevaré al barco. Lanza de persuasión con ventaja. Uh-huh. Persuasión con ventaja. 20, nice. Él te dice, muy bien, pero sácala de aquí cuanto antes. Tranquilo, me aseguré de eso. Bueno, te sostiene ahí, te entrega a Vicar y el tipo, y Larín se va. Me da las llaves. Y él te dice, les quita las esposas y se va. Él mismo se le quita las esposas y él se lleva las esposas. Mira, ven y digo, ¿esta vez qué pasó? Espérate, ¿Vicar tiene las llaves? No. Que el mismo te quitó las esposas. Ah, vale. Bueno, mira, Vicar. Le digo, hola. ¿Qué te pasó?
Intenté encontrar información, me encanté a alguien y este sujeto desconfió de mí, me llevó con Banshee. Banshee dijo que me fuera de la isla y eso estoy haciendo. Ok, ahora vas a ir al barco. ¿Por qué preguntas? ¿Vas a ir al barco? Viene y comienza a caminar, va a ignorarlo. ¿Hacia dónde caminas? Voy a caminar por la costa. La pateo. ¿Me pateas? La pateo, en todo lo que es el estómago. O en la espalda, en este caso. ¿Me pateas en el estómago? Uh-huh. El estómago de la espalda, pues. Pero sí. El estómago de la espalda. ¿Pero me patea en serio? Después de patearla... Ok, no, Evenia te da una cachetada tan fuerte que te deja en el suelo. Quiero hacerle daño. O sea, ¿me pateas en el estómago, en serio? No creo que funcione así. Quiero golpearle a la Vícar. Cuatro veces lo dijo, sí, weón, en serio. A ver, Vícar, tú le quisiste. Evenia, lánzame un ataque desarmado. Esto es uno más, o sea, un de 20 más tu fuerza. Vale. Ya se acaba de comenzar a pelear los dos únicos caballeros inquisitivos. Literal. A ver, no sé por qué me pegó en el estómago una patada. ¿Qué se cree, loco? Te pegó en la espalda, dijo. Ah, bueno, igual una patada en la espalda. Sí, bueno. ¿Qué es esto? Manda, lánzame, Venia. Sí, espérate. Solamente fuerza, ¿no? Entonces sería. Fuerza, sí, sí. O sea, un de 20 más tu fuerza. Ya. Vale. 19. ¡Virga! ¿Cuánto es tu armadura, Viga? Yo sé yo. Le pegas, le haces un punto de daño. Le doy una cachetada y me voy. Le haces un punto de daño. Al intentar irse, la inmovilizo. ¿Desmoviliza? ¡Wow! Bueno, competencia de fuerza, entonces. ¿Pero por qué me está atacando este loco? Yo no sé, te veo, te encuentro en una situación como esta. ¿Pero me intentas como inmovilizar con qué? Lo de poner la mano en la espalda, así como que se rompió el brazo, eso. Vale, hazme una competencia de fuerza, hazme una competencia de fuerza. El brazo. No te va a romper el brazo, te está haciendo una llave para inmovilizarte. Pero qué ridículo, ok. Hagan competencia de fuerza. Pelea de los dos últimos caballeros inquisitivos. Tiro, literal, tiro, los dos solo? Últimos. Salvación de fuerza. O atletismo. Yo puedo tirar atletismo. Atletismo, dale, te tiro. Salvación de fuerza, ahí va. No, atletismo. Usted atletismo, Venia. Vale, atletismo. ¿No puedo tener acrobatics? No, no es lo mismo. Ok. Muy bien. Gana él y te hace una llave. Y te está sosteniendo muy fuerte. Vamos al barco. Hablamos ahí. Y las cortaré con esa misma llave al barco. Yo miro a Vicar, supongo que estoy en el suelo, que está haciendo una llave. Le digo, ¿qué te crees que estás haciendo? Me acabo de aprender algo muy fuerte. Las palabras que dije antes en Emol no funcionaron. Ahora que volviste a hacer lo mismo y te volvió a pasar lo mismo, creo que tengo que recorrer a otras medidas. Sí, no entiendo de qué estás hablando, imbécil. Me estás inmovilizando como una llave. No eres alguien que pueda razonar, por lo que veo en ciertas situaciones. En estas sí, no. Sí, ¿te parece? ¿Le harías esto ya a tu madre, por ejemplo? O sea, no entiendo. A ver, voy a lanzar un hechizo. O sea, no sé, no entiendo. Inmovilizar de manos. A ver, pero espérate. No he dicho qué hechizo. No, solo para que tengas en cuenta. El somático no puede. A ver,
¿Qué puedo hacer? Hey. Yo tampoco pensé que me iba a pegar y me iba a hacer una llave, ¿verdad? A mí me parece que la actitud de Vika es un poquito. ¿Te parece bien? Ajá. Ok, bueno. Tuvieron una pelea por esto, ni mal. Sí, pero a ver. O sea, golpear a un adulto en la espalda, inmovilizarlo en medio de la calle, no sé si sea algo normal. ¿Qué hago? ¿Te dejo suelta? Por eso. A ver, si no te haya gustado es una cosa, pero tiene motivos para hacerlo. Sí, yo pienso que tiene motivos para hacerlo. Me parece algo muy absurdo y un poco bárbaro. Yo no, pero tan absurdo considerando el contexto que me están vendiendo. ¿Tú lo harías en la vida real? Si tuviese un amigo que no deja de hacer cagadas, yo creo que yo lo haría. Vamos a entrar en el término de que él te preguntó que si ibas al barco y tú lo ignoraste. Sí, pero ¿y eso te parece justificación para golpear la espalda y luego... Después de... No, no justificación, pero... A ver, hay muchas cosas que podemos discutir aquí, pero hay muchas cosas que podemos discutir. Como 20 veces, y te decimos de nuevo que tiene sentido para nosotros. Vamos, venía, ¿vas a hacer un hechizo? Mitad, o sea... Río. No tienes hechizo, vale. Vamos a continuar con la con el situación evento tal. Está bien, suelo. ¿Qué me vas a hacer, Ricardo? La levanto y al barco. ¿Qué? La levanto y al barco. Pero la misma llave. Ok. Pero okay. ¿Cómo mantienes la llave cargada? Te digo, es de lo que pones la mano y te lo pones en la espalda, ¿verdad? Que tu mano esté en esta situación en la cual no puedas mover bien el brazo. Exacto. Imagínate, yo a mí se me ocurren varias llaves que puedes hacer para ir. Quiero intentar zafarme, no quiero que este tipo me lleve, la verdad. Fallaste la tirada, o sea, pero mientras vamos caminando no puedo forcejear. Vamos a intentarlo más tarde. Zahar y Ryut. O sea, pero espera, antes de que termine, o sea, no puedo hacer nada con mi personaje ahora mismo. Ah, puedes hablar, pero a nivel de magia, por ejemplo, no puedes hacer nada. Y tampoco físicamente, porque también está inmovilizado. Y tampoco físicamente, ¿no? Está inmovilizada. No puedo hacer nada. Nada que tenga que ver con tus manos, al menos. O sea, si podrías hacer algo con tus pies, maybe, pero... Maybe not. Obedecer a lo que te está diciendo Vicar en este momento. En ese momento también está Zahar. Zahar, tú estás caminando con Ryut. Y bueno, están caminando, no saben exactamente hacia dónde están caminando, así que, ¿qué hacen? Yo me la acerco a la primera persona que veo y le pregunto a ver si sabe alguien sobre... Ahí se me fue el nombre. Del que preguntó y venía en la taberna y sobre Arthos Lambaster. Si los ha visto por ahí. Vale, de Arthos, cuando preguntas por Halfir, la gente te dice, mira, está por allá, o sea, su casa queda por allá. Y cuando preguntas por Arthos, unas orejas se levantan y varios sujetos se van a acercar hacia ti y te van a preguntar, tú Zahar, tú la estás acompañando a Ryut, ¿no? Sí, okay. Técnicamente al revés, pero sí. Ok, pero o sea, el asunto es que sí, estoy presente en la situación, dale. Vale, perfecto. Entonces, van a se acercan cuatro sujetos y que ven claramente son de los Unchained y te preguntan, ¿qué quieres con Arthos? Hace tiempo nos conseguimos él y yo y necesito hablar un momentico con él, si es posible. ¿Y qué le vas a decir? Trato de si teníamos información y eso, y quisiera saber si él me podría ayudar y luego lo ayudaría yo a él. ¿Lanza de persuasión con ventaja? No sé. Este sujeto te dice... Arthos no está aquí. No puedo estar mucho tiempo en la ciudad, tengo que partir mañana mismo. Y entre más rápido lo pueda ver, mejor.
Lo siento, pero no lo vas a. Tendrás que irte de la ciudad y si lo quieres ver, pues tendrás que irte para allá, apuntando a la gigantesca domo de niebla que es el Deep Abyss. Te están diciendo que Arthos está en Deep Abyss. Disculpen, caballeros. Entiendo que el día de hoy él estuvo en la taberna en busca de un libro interesante. Ese fue Halfin, me parece. Llegó Ah, perdón, bastante. perdón, me aguané. Nada, nada, chuch, no he dicho nada. Pero continúe. Me mandé un muñeño, muñeño. Entonces, bueno, tal. Te dicen que la casa de Halfir está aquí. Es esta que está aquí. En ese momento, sí, cuando yo veo que Sahar se medio volteó y se despista un poco, yo les digo, oigan, una pregunta. Él me entregó y saca un papel, el papel que nos entregó. Y se lo muestra así como que medio escondida. ¿Esto me puedes explicar cómo funciona? Me dijo que con esto me podía contactar con él. Pero no sé cómo usarlo. Te Un poco dicen. ignorante. Arthos dice. Arthos siempre se comunica de esa manera. Quiere mantener a veces su posición en secreto y le entrega un papel y tal. Solo escribe ahí. Cuando Arthos revise su diario o su libro, él va a ver tu mensaje y una vez que lo vea, pues te va a responder. Le dice muchísimas gracias y les entrega una. ¿Cuánto es que vale la botella de ron en las manos? 5 piezas de oro. Le entrega 5 piezas de oro. Tome, para que se tomen algo. Muchísimas gracias. Y Es sale. como que, gracias. Te saludan amigablemente y se van. Y bueno, entonces. Al padre Sahar y le digo dónde queda la casa. Vale. Entonces, bueno, se van a la casa de este tipo, de ese sujeto. Disculpa, una consulta. ¿A quién se lo preguntas? ¿Cuál era su nombre? No recuerdo el nombre del. ¿Con? ¿Era Miles? Ah, Riot, con el que estás hablando es Riot, con el que estás caminando es Riot. Ya. Disculpe, señor Ryu. ¿Esa Señorita. persona que busca, se puede saber el motivo de por qué la necesita? Porque necesito a alguien que sepa. ¿Cómo hacer para llegar a RedNet y también sobre unas ciertas informaciones que necesito para saber sobre el objetivo de nuestra misión? Tú sabes, Sahar, me imagino que ya lo habrán comentado por de antes, que el objetivo actualmente es buscar el puerto de Redden. Por eso están en Lasport, porque están buscando a alguien que sepa dónde está Redden. Entiendo. Básicamente, necesitar encontrar, debemos encontrar a esa persona. El problema está en que está metida en esa niebla que no podemos atravesar. Ese es el gran problema. En la taberna iba a preguntar si alguien sabía por qué nos habían dicho que podíamos tratar de hablar con la tripulación de Banshee, ya que con ella las negociaciones fracasaron. Y ver si de repente podríamos conseguir información de alguien que nos dijera cómo llegar hasta ahí, pero pasó lo de Venia y no me dio tiempo de nada. Y cuando escuché que él estaba por aquí cerca, dije, tal vez él podría ayudarme, pero veo que no. Alcin supuestamente quizás pueda dar una guía o algo de cómo poder atravesar estos lugares malditos, así que quizás pueda conseguir algo de él. Él buscaba un libro, el cual fue subastado. Así que si podemos conseguir ese libro, quizás podemos llegar a un acuerdo con él, pero primero hay que conocerlo. Perfecto, hablemos con él. Y si no, pues tocará tratar de regresar a la taberna, cosa que sería un poco complicado ya por todo el alboroto que hizo Venia. Por su parte, fue parte de ello. Entré y conseguí la información sin causar tanto escándalo, así que por mí no habrá problema. Entendido, padre. Bien. Y te hace seña así como de que adelante, yo te cubro una cosa así. Vale. Suelo Cuando hacer el trigo como de asentar con la cabeza y iría como dirección a la casa del Halsing. la casa de Halfir, cuando ustedes están caminando, se acercan y se dan cuenta de que muchos dijeron casa, pero
Este sitio es como una tienda de campaña, por así decirlo. Y están ahí, es como una tienda de campaña en donde... considerablemente grande, ¿no? Pero no deja de ser un arco de tela. ¿Qué hacen cuando están afuera? Muchachos. Por mi parte, ya que... disculpe, hay... Halfy. Así lo dices. Sí. Dice... ¡Pase! Entraría lo que sería la... pequeña carpa. Sí, entras a la carpa y ves que hay como una especie de tienda. Y dentro de esa carpa. Y un puesto más o menos así comercial. Y es como que el tipo dice... Muy bien, ¿qué predicción quieres que te dé? Te saca como un orbe. Ahí dice... ¿Cuál es la predicción que necesitas? Tu padre. Vale, primera vez que voy a atender a un padre. Me parece raro que un padre quiera buscar predicciones acerca de otro tipo de entidades que no sean sus dioses. Pero bueno, ¿quién quita que haya cosas, que hayan todo tipo de personas en este mundo? Buenas noches, señor. No, disculpe la impertinencia. Usted es el Halfir, ¿correcto? Es correcto. Muestro. Cuando Riot dice eso de las predicciones y todo, ella se le pela los ojos y queda como medio ansiosa. Un gusto conocerla. He escuchado bastante cosas buenas de usted. Buenas de mí. No se me ocurre ninguna. Buenas de lo que son capaces de hacer las personas y con el motivo que se hacen. Y por lo que ve, usted ha podido darle protección a esta gente. Ya si esa gente usa para bien o para mal ese beneficio, ya es decisión de ellos. Algo así. Muy acertado, padre. ¿Cuál es su nombre? No, me incomoda un poco utilizar el... disculpe, llámeme Zahar. Zahar, muy bien, Zahar. Disculpe, quizás no vengo por sus predicciones, pero sí por algo de información, si es que me pudiese ayudar. Muy bien, ¿qué información necesitas? He escuchado que usted le protege a esta gente de las criaturas de las profundidades que hay por la zona. Mi magia no hace milagros, solamente puedo proteger a la mente de los más débiles. Y eso está bien. Solo quería hacer la consulta de... ¿podría guiarme cómo consigue eso? ¿Le puedo ayudar con algo a cambio? Bueno, no es tan sencillo. Fácil. Zahar, perdón. No es tan sencillo, Zahar. Nosotros, la forma de hacerlo, creo que no es algo que tú puedas llegar a realizar. Es un trato con una entidad de las profundidades. Ya veo. ¿Pero este trato, todas las personas hacen un trato con este ser o usted llega a un acuerdo con él? Hacen una extensión de lo que sería un contrato. No es un contrato per se. Es una especie de trato. Una especie de trato. Es la mejor forma de expresarlo. Ya veo. Y suena mucho la molestia. ¿Cuál es el precio? No monetario, sino el que es más profundo. Lo que solicita este sujeto es el alma del más débil de la tripulación. Y con eso va a proteger la mente de todo el resto del barco. Es mejor que se salve uno a que se salven... A que mejor a que muera uno, a que mueran todos, ¿no?
Quizás, si ustedes llegaron a Lasport, ya hay gente que ha sucumbido ante este efecto. Si ya hay gente que ha sucumbido a este efecto, quizás el que tenga la mente más perturbada sea el que se puedan deshacer. Ya veo. En realidad, los salvamos. A todos. ¿Salvaron? Admirable de su parte. Pero fuera de eso, ¿esa persona tendría que venir con usted o cómo tendría que proceder? Él dice. Él dice. A ver, esa persona tendría que venir, tendrían que traérmela. Yo hago el trato. Y les da. Y les doy un amuleto. Al darles ese amuleto. Y ustedes lo colocan en su barco y tengan el por seguro de que ese barco va a estar protegido. Tendría que ser una persona por barco, me imagino, ¿no? Correcto. Ya veo. Eso es interesante, la verdad. Muchas gracias por la información. Y una consulta un poco más personal, si me lo permite. Por supuesto. Buscando dónde podríamos encontrarlo, escuché que necesitaba un libro, que el cual fue vendido en la taberna. Sí, el libro de las deidades. ¿Sabe quién lo tiene ahora mismo? Una Una pirata llamada Belaroni. ¿Belaroni? Ya te escribo el nombre. Belaroni. Una pirata llamada Belaroni. Ella compró el libro de las deidades. De las edades profundas. ¡Ah! Como quería ese libro. De acuerdo, igual pueda conseguir un trato con ella. Muchas gracias por su estimado tiempo. Y le doy 20 piezas de oro. Él dice: vaya, muy amable es usted, Sahar. Espero que sus asuntos en Lasport tengan un desenlace positivo en vez de todos los. De todos los followers que han venido aquí. Eso. Al parecer vinieron más followers. Supongo que ellos estarán en prisión, ¿no? Sí, estarán en prisión. No sé en qué momento serán sacrificados, ejecutados o perecerán ante la locura. Lo que ocurra primero. Espero que eso pase. Que tenga un buen día. Muy bien. Noche. Eso. Entonces, bueno. ¿Saldría? ¿Saldrían de la taberna? Perdón, de la tienda de Halfing. ¿Sí? Cuando veo que el Sahar está saliendo así, Ryut va corriendo a la mesa y se le sienta y le dice, ¿ves el futuro? ¿Consigues personas? ¿Qué haces? Dime. Así como medio ansiosa. Viene interesado, girando la cabeza. Él dice, yo doy predicciones del futuro, del presente y de... A veces, puro el pasado, dependiendo de lo que estés dispuesto a dar. Quiero solamente información sobre mi hermana. Su nombre es Belbomeru. Belbomeru, ¿tienes algo de ella? ¿Algo con lo cual la pueda identificar? Saca rápido y saca el diario que tenía de la... que ya había escrito. Esto es lo único que he conseguido de ella por el momento. Interesante. Es su letra, me imagino. Sí, así, toda entre nerviosa y ansiosa. Ella, él revisa el diario, agarra su orbe, ven que empieza a narrar unas palabras, el diario se consume por el orbe,
Y empiezan a él, como que el orbe empieza a expulsar una especie de niebla, ¿verdad? Empieza como a expulsar. ¿Y ustedes han visto estas máquinas de niebla de humo en las fiestas? Bueno, algo así básicamente. Expulsa humo. Y en ese momento, cuando los cubre a ustedes tres en humo, básicamente. Y en ese humo, para la piedra, la del orbe, para de expulsar ese humo. Y en ese momento, Ryut, tú estás viendo cómo ves por primera vez desde hace, no sé, tú me dirás la cantidad de años que llevas sin ver a Bel. Ves a Bel en una ilusión, en el cual ella está intentando, ella está navegando. Ella está en su barco. Y está, parece que está hablando con unas personas. Queda así como que tratando de extender la mano así poco a poco y dice: Bel, ¿estás bien? Bel, y comienza a gritar el nombre. Y él dice, Halfir dice, es una ilusión, chico, de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Sabes dónde están esas aguas? ¿Dónde se pueden conseguir? Y él empieza como a hacer a mover el orbe, la magia que posee el orbe. Y cuando están intentando encontrar un sitio, cuando están, él intenta ubicar, ¿no? Aleja como imagínense que está viendo con una cámara, ¿no? Entonces está alejando, empieza a buscar en los alrededores las islas y tal. Y cuando está intentando como dar con la isla donde el destino de este barco, como que la conexión se corta. Y él dice, una isla que impide la magia de ilusión, ¿no? De divinación. Eso es raro. Pero están yendo a un sitio misterioso. Quizás un sitio relacionado con la antigua guerra. Es posible. He escuchado que la magia de adivinación fue un problema muy grave en la antigua guerra. Quizás hayan islas que fueron bloqueadas por ello. Saca un mapa rápido así del bolso y le dice así, más o menos dónde. Así Lo como que siento, rápido. lo siento. Niña, no puedo darte más información que esto. La magia no me da una exactitud tan grande. Solo me dice la situación actual y qué es lo que ocurrió. Y qué es lo que está ocurriendo. No exactamente en dónde están. Intenté buscar cuál era la isla del destino, pero no la pude encontrar. No soy tan fuerte como para mostrarte todo el mapa. Cuando comienza a decir eso, Riot empieza a llorar, suspira y le dice, y queda así como que, muchísimas gracias, y saca la bolsa de oro y le dice, una cosa más, ¿de casualidad sabes cómo llegar a Rednet? No. Rednet es un sitio donde solo los Red Waters conocen. Si quieren, pueden hablar con alguno de los navegantes de los Red Waters. Leoidark o Esasa. Suspira, le dice muchas gracias y le entrega 100 monedas de oro. ¿Quién dice? Vaya. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Se voltea y sonriendo y le dice Riot, Riot von Meru. Y Un sale placer. y va caminando detrás de Saga. Un placer, Riot Y tu nombre es Bond. James Bombero. Bond. Bond, James Bond. Bueno. Bond Meru. Bueno. Entonces, bueno, Zahar, y tuviste eso. Y ya Riot salió de la tienda. Asiento para despedirme y voy detrás de él. Bien. Ella. Ella. ¿A dónde van ustedes? Mientras vamos caminando, le digo en voz baja, hay que ver el tema de la prisión. Te dice, entendido. ¿Sabes caminar por sigilo o quieres que vaya y consiga información? Y te digo qué tal es la prisión. Me muevo bien en sigilo. Perfecto, padre. Te veré. Cualquier cosa, estaré detrás de ti en la sombra. Y ves cómo desaparece de la nada. En este punto, yo no sé dónde pijo la idea de ir a la prisión, pero lo único que se me ocurre es ir a intentar llegar a un lugar central, o lo que sea, una plaza central o algo grande,
Si no, luego lo ver de ahí ya preguntaría por indicaciones. Aquí es la plaza, ya te digo. Así que si ya pasé por ahí, entonces iría caminando hacia allá. Ya va, si ya pasaste por ahí, ¿vas? Porque ya conozco dónde queda, así que iría para allá. Dale, perfecto. Dale, entonces, antes de que llegue a la plaza, vamos con Evenia y Vicar, que, bueno, están caminando forcejeadamente y, bueno... Evenia deja de ser. ¿Deja de serlo? Forcejeado. Ah, bueno, vale, vale. Entonces, bueno, van caminando. ¿Algo que quieran rolear mientras tanto? Si ella no pregunta nada, yo no diré nada. Bueno. ¿Venía? Sí. ¿Vas a mencionar algo? O sea, ¿vas a rolear con Vicar en este momento o esperarás a llegar al barco? No, voy a llegar al barco. Dale, bueno. O sea, voy a que me lleve al barco. Vale, ustedes lo llevan al barco y en ese momento tenemos a nuestro querido compañero que no ha pasado, no, está, tiene como 2 horas aquí que no dice nada. Entonces... Y a ver, no es como que pueda hacer mucho en esta sesión. Pero, así que... pero bueno, entonces va un de los tripulantes y te dice, capitán, viene el capitán Evenia y capitán Vicar. Ah, siguen vivos. Bueno, ok. Wow. Esperanzas de vida, grande. Preparen para recibirlo, supongo. Bueno. Se encoge de hombro y es como, está perfecto, ¿qué cree que haga? Bueno. Está con esa cara de como, ok, pero ¿qué crees que haga con esa info? Es esa clase de información que vos decís, es como, ok. Bueno, entonces, bueno, ustedes llegan al barco. Ustedes llegan al barco y okay, ¿qué hacen? Al llegar al barco, básicamente digo, busquen a Miles, tengo que al capitán, bueno, verdad, a Miles, tengo que hablar con él. Y dice, iban diciendo, oh, perfecto. Nadie te preguntó. Luego de eso, Miles te dice, capitán Miles, le llama el capitán Vicar. Ok, a ver, y se dirige a su ubicación. No, van a... ¿Qué desastre hicieron ahora? ¿Yo? No, creo que no. Adelante, Benio, explica. Suéltame. No. Ah, bueno, ves precisamente de que Benia está como sostenida, pues, en una llave con Vicar, pues, básicamente. Justamente por eso dije, ¿qué desastre hicieron ahora? Y bueno, en realidad cuando digo eso miro en dirección a Evenia. Adelante, Evenia, explica. Tienes todo un escenario aquí. Suéltame. No, explica. Evenia no va a decir nada. Aquí quien hizo algo malo, Evenia, fuiste tú, no yo. Sí. ¿Vas a explicar? Suéltame. Suéltala. Para bien o para mal, es nuestra aliada. La suelto. Bien. Evenia, lo primero que hace es como mirarse las muñecas. Tienen las muñecas rojísimas. Va a primero lanzar su cura de heridas. Una cosa, yo sé que no tengo toda la vida, pero una cosa como de quitarse esta fricción de las muñecas. Va a mirar a Miles, va a mirar a Vicar y va a decirles: intenté encantar a un tabernero y Banshee me echó de la isla. Me iban a dejar en el puerto. Vicar llegó, me golpeó la espalda, luego me hizo una llave y aquí estamos. Ok, ¿por qué intentaste encantar al tabernero? No voy a responderte a ti, Vicar, lamento. Entonces, al menos respóndeme a mí, ¿por qué intentaste hacer eso?
Sí, Mael, si quieres podemos hablar en privado, si no te importa. Ok, ya hablemos en privado. Sí, Mael, no, adelante, ve. Ya no, se van a un cuarto, me imagino, o sea, bajan las escaleras, Vicar se puede quedar en proa. El Lerón te va a decir, dame la actualización, ¿qué tal vieron y tal? Bueno. Echaron a Benny a otra ciudad. Bueno, ahí me imagino que le puedes contar la historia de Mol y tal y eso. Sí, un poco. Bueno, ajá. Fucking again, really. En eso. Ah, espérate, ¿yo veo al Lerón? Sí, el Lerón aparece, o sea, el Lerón está ahí siempre, desde Always. está ahí siempre. Jesús. Él es el pana. Me hace gracia que esté siempre en la misma posición, en el mismo lugar. Bueno. Él aparece en proa, pues. Y es como que ve que tiene sostenida Venia y tal, y que se la van llevando y todo eso. Y es como que, bueno, va con Vicar y le pregunta a ver qué tal. Y Vicar le puede contar la historia. Entonces yo me voy con Miles a... Sí, sí. Como que bajo, ¿no? Y entonces Miles baja con Miles baja con Venia y bueno, ¿qué hace? Venia va a ir al comedor, así que supongo que Miles la sigue. Sí, Venia se sienta en una de las mesas y le dice, o sea, como que se apoya las manos en la mesa y le dice a Miles. Estaba intentando conseguir información sobre sobre la locura que acecha el Deep Abyss. Le pregunté antes de Bernero, no me quiso contestar y lo intenté encantar. Eso fue lo que pasó. ¿Ves cómo poco a poco Miles empieza a agarrar y se empieza a pasear la mano en su rostro, o sea, ambas manos en su rostro, y es como, you're fucking serious? Te dedica esa mirada de, are you shitting me? Mira hacia la nada de nuevo, te mira de vuelta, mira hacia la nada de nuevo, y es como, y pone sus manos, junta sus palmas, y mirando hacia la nada, y apuntando, y mirando hacia la nada misma, vuelve a mirarte, y es como, ¿no aprendiste de mal, acaso? Se murió. Venia, ¿estás ahí? Que venía muerto, venía con la huerta. Venia. Procedió a ripiar. Procedió a hacer ripping, tío. ¿No es la manera correcta de reaccionar golpeándome? Ya, vení, un segundo. Que quizás estabas hablando hace rato, pero por alguna razón se... Te moriste. No, ¿en serio? Sí, sí. Entonces, empieza desde que Miles te preguntó. Ok. Bueno, estoy considerando seriamente hablar con Vicar. Porque no estoy conforme con la actitud que tuvo. Creo que no es la manera correcta de reaccionar golpeándome. Porque yo no lo golpeé en ningún momento. O sea, lo golpeé de vuelta porque me había golpeado él. Y luego me hizo la llave. Si él sigue con esa actitud, yo no quiero seguir trabajando con él. Ok, pero vayamos una cosa a la vez. Después vamos a tratar lo de Vicar. Tratemos lo tuyo primero. ¿Estás? O sea, pongámonos un poco en contexto. Estamos en un contexto en el que ya tuviste problemas en una ciudad anteriormente, para después pasar a otra nueva ciudad, en la cual estamos en una situación mucho más delicada que en la primera, y tratas de manipular a una persona. Con todo respeto, Venia, me sorprende que no hayan intentado matarte en el acto. ¿Qué
más puedo decirte? Evenia, ¿estás ahí? No te escuchamos nada, Evenia. Te estamos escuchando. Se nos muere Evenia. Oh. ¿Parece? ¿Parece? ¿Quieres saber si es que él está lagueando o es que realmente no lo estamos escuchando? Evenia pone las manos sobre la mesa, te mira la cara, Mael, si te dice. En primer lugar, yo les dije que no quería entrar a la ciudad. Y tú me insististe. Porque soy pésima en las relaciones sociales. Y en segundo lugar, me parece que la actitud de Vicar no fue la adecuada. No es la primera vez que pasa. Creo que golpearme no es una respuesta correcta. Así que si él sigue con esa actitud, yo no voy a seguir trabajando con él. Como lo dije, está perfecto, abordaremos. No te estoy evitando el tema de Vicar. Que sí, que está mal, no te lo niego. Pero abordaremos eso en un momento. Te lo dejo en pendiente ese tema. Volvamos a lo que nos compete. Sí. Mira, Evenia, si te dije que fueras, no es que fueras a hablar. Te mandé allá y te recomendé que fueras. No porque quisiera que hablases, no porque quisiese que interactuases, sino porque sabía que tenías las habilidades para poder ayudar al grupo a que se mantenga de forma oculta si es que así llegase a ser necesario. Yo lo dije explícitamente, el de hablar se iba a encargar prácticamente, eso se suponía en principio que tenía que hacerse cargo Vika. No sé, sí, bueno, parte esa, de eso esa, no quedó claro. Eso se lo delegaron a Sahar. Yo no, ahí no estaba con Sahar, yo estaba con Rigo, así que no sé qué ocurre ahí. De todas formas, sí, yo asumo mi error. No debía haber encantado o intentado encantar a esa persona. De todas formas, lo que hubiera pasado es que me hubieran sacado de la isla, o sea, me hubieran sacado de la ciudad y yo me hubiera venido para acá sola. Correcto. Y sería todo. Y a ellos no los identificaron. De hecho, Ryud, no sé qué fue de ella, pero se fue a la taberna y no la volví a ver. Y luego llegó Vicar. Y tuvimos este encuentro. Ok, perfecto. Así que... Abordamos ahora tu cuestión. Vayamos entonces a la cuestión de Vicar. Mira. No está bien. Sí, tienes razón, no está bien, no corresponde. No debió haberte hecho eso. Pero... quejarse por un error, debido a un error que ocurrió anteriormente, o sea, es como quejarse por una cadena de errores, como que no tiene mucho sentido, sinceramente. Mira, hagámoslo. ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de mí? No, o sea, estoy hablando de Vicar y estoy hablando de ti, de los dos. Vicar estuvo mal porque no debió haberte golpeado. Estuvo mal porque sí, no debía haber punto. Es que no debería haber intervenido en primer lugar. A mí me iban a echar de la ciudad y listo. Y sería todo. Mira, yo me iba sola. No habría intervenido probablemente si no tuviéramos tu historial de lo que hiciste la otra vez con Enemal, por ejemplo. Ese es mi punto. Sí, sí, sí. O sea, lo único que tenía que hacer era quizás seguirme, pero de eso a... golpearme. O sea, es que no, en realidad no hay ninguna justificación para que haya llegado. No, no la hay. Sí, y sí. Como sabrás, yo soy fiel creyente en Sylvanus y como hermano, se te cortó otra vez. ¡Tú, Gabliat! Vamos, sorprendido de que se esté cortando tanto. Vale, pero... siguiente de Sylvanus y... solamente lucho cuando es estrictamente necesario.
Pero me parece que no. ¡Y se me joder! Peleo cuando es estrictamente necesario. Pero me parece que no todos tenemos los mismos principios en esta tripulación. Y eso es un problema. Maestro, no te mueras, por favor. Mira. ¿Aló? No. Sí, estoy. Okay. Mira. El hecho de que no tengamos los mismos principios, eso es algo que creo que ya había quedado en claro desde hace bastante tiempo. Partamos por el hecho de que yo, en realidad, tengo razones para matar a Ryu, si vamos al caso. Así que déjate de quejar de eso, ¿ok? No me voy a dejar de quejar porque me está afectando directamente. No, o sea, a lo que o sea, ¿Te parece? No, es condenable. ¿Te parece justificable? No es justificable, pero tampoco es justificable tu comportamiento. A eso voy. No, evidentemente no, pero eso de eso me tengo que hacer cargo yo, como adulto responsable que soy, y si me tengo que ir a la cárcel, me voy a la cárcel yo. Ustedes no están involucrados. Es que tú también, en cierto modo, nos representas a nosotros, así como también el hecho de que Ryu haya hecho lo que hizo, por mucho que se redimió, nos dejó irremediablemente manchados a nosotros como seguidores de Dios y también, más importante, como inquisidores. Tu comportamiento también nos afecta a nosotros. O sea, lo que les importa es su imagen. ¿Me estás diciendo eso? No es por la imagen. Es por la influencia y también porque tenemos una cara que representar. Somos más que simplemente actuar. Sí, yo te estoy diciendo que evidentemente asumo que lo que dice está mal. Eso no estoy diciendo que no sea así, pero no es la primera vez que pasa que intentan hacerme lo que me hizo Vícar. Bueno, entonces hagamos esto y zanjemos los problemas de una buena vez. Vamos a ir con Vícar, se van a disculpar mutuamente. No, yo no. Disculparme yo con Vícar. No. Déjame terminar, me dejas terminar. Tú te disculpas por la cagada que hiciste. ¿Ok? Y él principalmente, y especialmente él, se va a disculpar con vos por haber actuado de esa forma. Porque tampoco corresponde. Seamos putos adultos y dejémonos de problemas. Sí, Miles. Yo asumo mi error. Pero no tengo por qué pedirle disculpas a él. ¿Aló? No, fuck. No, sí estoy. Tranquilo, sí estoy. Ah, ya. Mira. Si te pido por favor que le pidas disculpas, Evenia, es porque no podemos seguir así si no están bien zanjados los problemas. Le vas a pedir disculpas, porque a pesar de todo, para bien o para mal, y ahora es para mal, ¿ok? Ahora es para mal. Pero para bien o para mal, somos compañeros y estamos uno al lado del otro. Las cagadas de uno son las cagadas del otro también. Y nos guste o no, nos afecta a todos. ¿Ok? Esa es la cuestión. Así que sí, vas y le vas a pedir disculpas por haberte comportado de esa forma en la taberna. Y voy a asegurarme que especialmente él también se disculpe contigo por haberse comportado de esa forma. Y no pienso discutir más eso. Por cierto, creo que se murió Evenia. ¡Ah! Me parece... Sí, pero me parece que... No se solucionan las cosas de un día para otro. Yo no voy a disculpar a Vícar ahora. Perfecto. Eso no ocurre así, lamentablemente. Perfecto, se empieza por algo. Sí, está bien. Me pide disculpas, entonces. Y te va a pedir disculpas, tú también. Claro. Bueno, asunto zanjado entonces. Vamos allá y se van a pedir ustedes dos disculpas.
Bueno, cuando ustedes están saliendo de la habitación, así, del barco y tal, de la parte del comedor, y cuando están llegando a proa, donde está Vicar con Lero, entonces Lero está diciendo: ¡Otra vez la metieron entonces! ¡Casi la meten a la cárcel! ¿En serio? ¿Tú qué harías en mi situación? ¿En serio? Es que ya una te la perdono. ¡Dos! ¡Dos! Se calman. Bueno. Y es como que. Bueno, es como que. Bueno. Hablando de. Muy bien, la niña ya se tranquilizó. Antes de que alguien diga algo y se terminen matando mutuamente, voy a decir unas palabras. ¿Ok? Lo de la niña, ¿lo dijiste en voz alta? O sea, se lo dije en voz baja más que no. Ah, vale. Cuando vos le decís eso, voy a hacer como, no, como que no escuché eso. Mira, ustedes dos tienen un claro problema que acaba de surgir hace unos momentos. Me importa un carajo que estén enojados el uno con el otro, se van a disculpar. Primero te apunta con el dedo a vos, Vicar. Vicar, no tenés ningún derecho de golpear así a nuestros compañeros. Por más de que tengas algunas aparentes razones para hacerlo, la única razón válida para llegar a atacar a un compañero es que te hayan hecho alta traición. En ningún otro Disculpa, caso creo que lo veo como una razón válida. Y tú por tu parte, Venia, no puedes comportarte de esta forma. Ya es la segunda vez que ocurre esto. La primera ya fue en el mal. Y te la pasamos por alto. La segunda vez ya no puede ser que ocurra esto. Debiste haber aprendido algo. Así que aquí ahora se disculpan ambos. Y fin del asunto. no. Supongo que tengo que dar el primer paso yo, así que bueno. Señorita Venia, me disculpo por yo, Vicar Corlin, en nombre de mi casa, haberle inmovilizado cuando no sabía cuál iba a ser su próxima acción. ¿Algo más que deba de aclarar? Que se sigue muriendo Maru. Ay, no, ¿en serio? A lo que de Venia se va a acercar. A los tres, está Lerón, Miles y Vicar, ¿no? Juntos, están los tres, ¿cierto? Sí, tanto fue. Vale. Y digo, cometí un error al haber intentado encantar a ese tabernero. Pido disculpas por el error. Ahí Lerón, dice, si me permite agregar, mirando a Mais, que estaba siendo de juez en esta situación. No sé si, Miles, ¿estás de acuerdo con que intervenga León? Si tu comentario va a potencialmente causar alguna pelea entre estas dos personas, te pido por favor que te lo guardes. Bueno, pero el asunto es que bueno, no quiero causar un error, o sea, un conflicto entre ustedes, porque no me compete, pero bueno, hemos pasado bastantes meses y está en alta mar y he querido pues acercarme un poco a ustedes. Entonces, no es que los quiero ayudar y evidentemente a mí los followers me caen bien. Entonces, bueno, simplemente quiero soltar un comentario, o sea, Lerón, porque conozco las leyes de alta mar. Pero el error que cometió de Venia, que cometiste Venia, no fue haber encantado a un tabernero. Al principio, o sea, entendería el porqué, pero no. Si te estás disculpando por eso, creo que no es la forma correcta de disculparse. Te disculparías más que todo por intentar meter no solamente problemas a ti, porque tú no estás solo aquí, sino que te meterías en problemas con todo. O sea, meterías en problema a toda la, a todo el, a todo el barco. O sea, es por eso. No es por lo de tal. Solo quería mencionarte, porque he visto compañeros que por un error que ellos mismos cometieron, no es que castigan solamente a ese marinero, castigan a toda la tripulación, y peor aún si es el capitán. Y Entonces, esa es la razón por la que también ella ahora mismo en este instante se está disculpando. Y sí, sé que también es más complejo como que la simple y sencilla disculpa que hizo la señorita Venia, pero por algo se empieza. No bueno. podemos
pedir absolutamente que vayamos todos de rosas todo el tiempo. Bueno. Más adelante vamos a hacer unas disculpas más elaboradas mutuamente y vamos a aclarar mejor las cosas, pero por ahora mejor que nada es esto. Ahí no te voy a discutir. Y bueno, me callo, dice Elero. Muy bien, si ya este tema está zanjado, voy a volver al pueblo porque hay unos... Voy a pensar que es, si Zahar y Río no han llegado, es que siguen teniendo algunos que otros, los cabos otros que están atando. Voy a ayudarlos. Y mi punto, ella no vuelve. Listo. Aprovechemos que llega hasta aquí Evenia y empecemos a tratar con los enfermos. Dijiste que pudiste traer la solución para el tema de la locura, ¿no? No. No pude. Ah, mierda. Ok. Master, ahí... Osrol. Cuando hice lo de la quietud de mente con ellos, ellos ya están tranquilizados, ¿no? Estuvieron tranquilizados un día. Y ahorita están todavía... Están volviendo, o sea, como ya han pasado un par de días después, están algunos están volviendo como empezar a con síntomas, pero gracias a que Miles los está atendiendo, se están manteniendo estables. O sea, la última atención que yo les di fue cuando estuvimos antes de pisar tierra. Claro, pero ya ustedes han estado un tiempo ahí, un tiempo en Lasport. Todavía estamos en la noche, o sea, no hemos pasado ni un día. Ah, bueno, entonces sí, todavía están tranquilos, sí. Muy bien. Y luego volvemos con entonces Miles, conchale, Ryut y Zahar. Ryut y Zahar están aquí, pues Zahar, volvemos que tú estás en la plaza. Entonces, ¿qué haces? Ya una vez en la plaza, giro mi cabeza, vería algo que se asociaría a una comisaría o a una prisión. Desde la plaza, no. Entonces, ¿y habría gente caminando a esta hora? Sí. Está muy viva la plaza. No sé, creo que una persona que no se esté en movimiento, que esté como tranquila o que esté haciendo sus cosas y que tenga la menos apariencia de muerto. Yo me acercaría a esa persona. Vale, te acercas a esa persona. Disculpe, buenas noches. Y te dice... es un tritón, por cierto. Te dice... Muy buenas, caballero. ¿Algo que le pueda vender? ¿Qué vende, por cierto? Así, no sé, mordería, vende cuero, vende carne, ¿qué? Ya te digo, vende herramientas. Herramientas. Él dice... No. Tú ves que él vende herramientas. Es como una herrería. Él vende diferentes herramientas, artefactos y tal. Entiendo. Buenas noches. Disculpe, no soy muy por la zona. ¿Me podría decir dónde estaría la prisión? Ah, ¿la prisión? Un poco raro que lo pregunte, pero sí. Está por... la zona de Tree Cliff. Por allá. Desde aquí. Oh, se lo agradezco mucho. Tengo un trabajo pendiente ahí. Disculpe las molestias. Lo siento. Adelante. Zahar. Tú estás notando que, o sea, desde siempre te lo has notado, ¿no? Que mucha gente te mira, te tiene el ojo encima. Y cuando preguntas dónde está la prisión, puedes sentirlo. Bueno, Lanza, puedes sentir que te están siguiendo. Perfecto. Directamente lo sé. Yo estoy prácticamente viéndolo, pero desde la sombra, imagino, ¿no? Vale, sí, tú también, en Río también. Perfecto. En ese caso, si sé que me están siguiendo, ya saliendo de la plaza y metiéndome ya en las calles, quiero doblar lo que sería como una especie de callejón, una media muerta, cerrada. ¿Para despistarlos? No. Dale, doblas, entonces. ¿Una calle? Sería un poco.
y viendo cuando yo esté como de nuevo en la mira. Ajá. Buenas noches, disculpen lo inconveniente. ¿Hay algo que podría hacer por ustedes? Te giran, son tres sujetos y te dice: a ver, no nos gustan los humeadores aquí en Lastport, sobre todo si son de los followers. Disculpen las confusiones, no era mi intención, tampoco soy parte de ellos, soy más bien un padre errante, disculpe la confusión. ¿Padre errante? Considérelo como una especie de misionero, pero más que a alguna deidad, sé que a ustedes no les gustan mucho esas cosas, simplemente ayudo a la gente que puedo. ¿Y por qué quiere ir a prisión, padre errante? Escuché que, mientras buscaba a una persona, escuché que había unas personas que estaban en prisión y como parece que iban a hacer efecto de la locura, quería ver si podía calmarlo un poco y que tuviesen al menos una ejecución sin con la cabeza fuera de su lugar. Lánzame decepción. ¡17! ¡Nice! Te dicen... Muy bien. Pero... aún así necesitamos seguir. Porque... ¿Por qué? Reglas de las... Todos los followers tienen que ser seguidos si estás aquí. Bueno, sé que no ha dicho que no es follower, pero... Es su trabajo, pero por favor... Quiero mi intimidad. No soy un simple padre. El problema... El problema, padre... Bueno. Tiene usted razón en ese aspecto. ¿Qué va a ser un simple padre como yo? ¿Causar un alboroto? Me matarían antes que pasase eso. Lánzame persuasión. Con ventaja porque pasaste la... Porque pasaste el de engañar. 17, cónchale, que tú tienes esa vaina en persuasión. Vale, 17, listo. Entonces te vas a... sacó un 9 y un 4 y por Daily Ventales están 10. Asquerosos. Eso contaría toda mi mala suerte. en eso, él te dice... Bueno, está bien, padre. Hacen un buen trabajo en preocuparse y cuidar a esta gente. Que tengan buena noche. Bueno, y bueno, se van ellos. Y vas a avanzar hasta que llegas a la zona de la prisión. Puedes observar que desde fuera es una gigantesca prisión. Y bueno, está bueno, toda esta estructura que ves ahí de árboles y tal es la prisión. Bien, ¿qué haces? ¿Estás afuera, en las puertas de la prisión? Voy a entrar por la puerta ancha. Muy bien, ahí tú ves que unos guardias te detienen. Es como que, hey, ¿quién es usted y por qué está intentando entrar aquí en la prisión? Buenas noches. Soy un padre errante. Nada con los dioses o algunos que les moleste, no se preocupen por ello. Solo, simplemente escuché que habían unas personas que iban a ser ejecutadas y personalmente creo que merecen que en el momento que sean ejecutadas sean ellos y no se vean afectadas por la cordura. Solo quería darle mi bendición a esas pobres almas. Lo siento, padre, pero por mucho que esté que quiera eso, los que están siendo encarcelados aquí no son... O sea, no pueden verlos unos cualquiera. No puede venir aquí y decir que quiere atenderlos, ni bendecirlos, ni nada. Solamente los Unchained tienen potestad sobre los que están encarcelados aquí. Entiendo. Aunque pudiese, aunque sea hacer mi trabajo, de verdad me preocupo por ellos. Si quieren me pueden seguir. Les prometo que no haré ningún problema. Se los prometo. Lo siento, padre, pero incluso las horas de visita se acabaron. Si quiere visitarlo, va a tener que ser mañana. Entiendo, vendré a primera hora de la mañana. Que tengan buena noche. Muy bien.
Y dicho eso, mientras me voy alejando. ¿Vale? Ahora sí me quiero mover un poco más sigiloso y verlo alrededor de la prisión. Muy bien. Tú ves que. ¿Tú vas a explorar los alrededores de la prisión? Y si ya que no puedo entrar por ahí, rutas de escape, opciones, ¿qué tan grandes los muros son duros? Muy bien. ¿Son muy gruesos? No te responderé a esa pregunta, o sea, todavía, pero vamos a hacer que. Vicar, lánzame un D20. Ay, no, estas tiradas matan gente. Por dos. Un 5, wow. Vamos a hacer que ahora, Zahar, lánzame un D20. Ok. De 20. Oh, por Dios. Bueno. Zahar, tú estás buscando. Tú estás explorando todo aquí en el alrededor. Te estás yendo con sigilo. Por cierto, lánzame sigilo. A ver. Con ventaja por estar en la noche, ser oscuro y tal. No están sospechando. Bueno, ¿verdad? ¿Qué quiere que te diga? 28. Sí, tranquilo. Tengo a otro asqueroso como tú en sigilo en otra partida. Entiendo. Yo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ves a tu alrededor, o sea, puedes observar una gigantesca prisión, puedes ver aquí una ruta de escape, una ruta de tal. Pero hay algo que te llama la atención antes de que sigas investigando. Que es que cuando estás diciendo, a ver. Tú te pones a pensar, ¿verdad? Tú te paras ahí. A ver, si yo fuese alguien que estuviese aquí, vería un poco el suelo, vería un poco esto, quizás cavando un hueco, o quizás, por esta pared creo que se podría cavar un hueco por debajo de este muro, y te acercas un poco a ese muro y es como que, bueno, quizás... Tú estás pensando un poco en cómo sacarlo, ¿verdad? Sí. Vale, entonces tú dices, creo que quizás por este sitio, estás buscando un sitio de tierra blanda donde se pueda cavar. Y a ver, por aquí yo podría... Sí, creo que sí podría por aquí. Ah, mira, por acá. Y por este lado. Y dice, creo que este será el sitio perfecto. Si yo fuese a escapar, lo haría por aquí. Creo que ya tengo una ruta de escape. Y en ese momento, cuando tú piensas eso, de repente escuchas algo. Y lánzame percepción. A él desde la sombra. Sí, pero no estás precisamente bajo esa circunstancia. Igual. 15, es suficiente. Esa habilidad, lanzas percepción, sacas 15, está muy bien. Escuchas cómo la tierra se mueve debajo del punto donde tú dijiste justo aquí sería una ruta de escape. Tipo temblor, se mueve como si algo pasó por debajo. Como si algo está pasando por debajo. Perfecto, no me sirve como ruta de escape. ¿Sigues escuchando cómo se mueve, cómo sientes que te mueve como la tierra debajo? ¿Qué haces? Te quedas un rato pensando ahí, ¿no? Ahí frente. No. Pisaría un poco fuerte y a cauto de que si algo se empieza a mover más fuerte, salirme de ese sitio. Vale. Te echas un poco para atrás pensando de que algo puede salir de ese sitio y cuando estás pensando en eso, ves que de repente hay una especie de... sale un fierro de metal de la tierra. Y puedes observar que de repente hay una mano que sale. Y otra mano, y ves como que llegaste, sí, creo que llegamos, lo podemos, creo que salimos. Y ves como de repente, te quedas ahí al frente, ¿verdad? Me pondría un poco más a cubierto para que no me vean la primera. Y muy solo bien. Por si acaso, empezaría a cargar mis manos, por decir de alguna forma. Muy bien. Entonces, de repente sales de ahí, es como que ves que están escapando unos 5 prisioneros. Y dicen como que ven que todo alrededor es, intentan notar que no hay nadie por ahí e intentan salir. Aguántame. Si son tanto... Esto tengo que cambiar el español. Número igual... No, susurros.
igual a tu buena competencia. Ya, entonces, supongo que al que está capitaneándolos y a, cuatro, y a tres más de ellos, yo usaría este pequeño amigo, digo, de acá, este. Sin que me vean, ¿a quiénes le sirven? Y es como que, ¿quién está diciendo esto? Y ves que están diciendo como una especie de hablando en voz, ¿no? No desde forma psíquica, sino de en voz. Como que, ¿quién es esto? ¡No, nos descubrieron, muchachos! Solo respondan, solo respondan. ¿A quiénes sirven? Y lanza intentando persuasión para ver si lo logras calmar a ellos, para que te escuchen. Están escapando de una prisión, están alterados. Sí, normal. ¿Sí? No puedo creerlo. ¿Qué más está ocurriendo? Vale, y ellos dicen, somos, le servimos al dios Moradin. Ok, le sirven a un dios, no son de estos gente, me sirve. Y... ¿quién eres tú? No se alteren, y voy a salir donde estás escondido, con la mano en alta. Sí, es como que, ¿un padre? ¡Padre, eres de la iglesia! ¿No son de acá? ¿Son de los followers? ¿Sí o no? Sí, sí. Somos de los followers. Conmigo. Y con que no los vea nadie. Cuando veo eso, Riot aparece así de la nada. Y... por pifia. Aparece de la nada y... le pregunto al padre, ¿y ellos? Son followers. Le sirven a un dios. Al parecer lograron excavar. Primero hay que sacarlos de aquí. Riot se le queda viendo y les pregunta, le dice así, soy la ex caballero inquisitivo de Riot Von Meru. ¿Ex? Riot Von Meru, hemos escuchado mucho de ti. Sí, sí, ahórrense de eso por el momento. ¿Hay alguien más allá adentro, aparte de ustedes cinco? Los demás ya sucumbieron. No lo lograron. Pregunto lo siguiente, ¿tienen algún tipo de locura por todavía? Nuestros cuerpos están empezando a temblar. Por eso estamos desesperados por salir de aquí. Tenemos que huir. Queríamos agarrar un bote, robar un bote en el puerto e irnos. No van a llegar. Si intentan eso, se van a morir. Con nosotros. Van a descubrir. Me les acerco y, Master, voy a hacer lo de la. Lo de quietud de mente. Dale. ¿Cuál era que tenía que tirar? No, solo tira tranquilo, que gastas 5 puntos ki con estos, va bien. Bueno, los utilizo y les digo, pero tenemos que ir por otro lado, ya que la ciudad está inundada de todos y los pueden detectar, así que creo que mejor daremos un pequeño rodeo. Miren, actualmente el lugar lo van a pillar. Lo que recomiendo es esconderse acá, intentar quitarse esas ropas, intentar pasar desapercibido e ir separados. No llamar la atención y salir. Tenemos un lugar fuera del puerto, fuera de este lugar, en el que no estamos... donde tenemos los barcos. ¿Tienen barcos? ¿Podremos salir de aquí? Ya. Primero, tienen que salir vivos de acá. Sí, por supuesto. De este lugar. Después hablamos con detalle. Pero antes de eso, dígame una cosa, ¿cuántas personas quedaron adentro? Créeme, ya no son humanos. Ya no vale la pena. Riot se le queda viendo y se mete por el agujero. Se mete por el agujero. Déjenla, va a estar bien. Ustedes conmigo. Vale. Me estaría moviendo hacia... un poco ya dentro del bosque, para, o de donde sea que esté, para llamarme la atención, quitarles lo que sea, intentar que llamen la menos atención posible, porque en cualquier momento salta la alarma y hay que estar lejos de ahí. Vale. De repente, Sahar, tú ves que Ruth medio asoma la cabeza y dice, espérenme afuera, ya ahorita los alcanzo. Bueno. Tú entras, Ruth, me imagino que con Baile de las Sombras te bandeas súper bien desde ahí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu intención? Es
Me asomo por la celda y me imagino que veo a todos cayéndose a golpe y eso, ¿no? Sí, en la mayor, ves que hay una cárcel más o menos donde en el agujero, ves como hay una celda, un grupo de celdas como que están apartados y la mayoría ya está completamente muerto y los que no están muertos porque se mataron entre sí, hay unos que tú los ves, que algunos pueden ser Dragonborns, otros pueden ser Genasis, otros pueden ser elfos, otros humanos, los que quedan, pero tú los ves y eso parece ser un salvaje, como si fuese una criatura que ya no tiene mente y que simplemente ahora es un animal salvaje. Verga. ¿Cuántas personas quedan más o menos ahí? Quedan 5. ¿En esa celda donde estoy entrando? No, en todas las celdas. En una queda uno, en otro queda... O sea, que están todos unos únicos separados. O sea, hay un grupo de como 8 celdas. Y de esas 8 celdas, hay 5. Uno en cada... Uno en 5 celdas distintas. Que están vivos todavía. Todos los demás que están en las celdas están muertos. Si logras contabilizar bien, habían aquí aproximadamente como 50 followers, más o menos. Tipo, para poder tener, o eran varios barcos, o eran un barco muy grande. Pues voy a utilizar Vale de la Sombra, y pues me imagino que es tipo militar también, cada quien tiene su placa, sus cosas, ¿no? Ya no, o sea, eso se les fue arrebatado todo. Tienen ropas de reos. Oh. Verga. Pues bueno, lo que voy a hacer es... Asesino a todos los últimos que quedan y doy un rezo por todos ellos y vuelvo a salir por el agujero. Cuando estás a punto de asesinarlos, cuando estás a punto de asesinarlos, te das cuenta de que suena la alarma. Una campana. Bueno, cuando escucho eso salgo rápido de ahí. Zahar, escuchas la campana. Y mientras los otros están los otros 4 que están contigo, dicen, el arma, no. Cálmense. Conmigo y tranquilos. Y situación. Esto bueno, se está escapando de la zona. No conozco la zona. Así que me intentaría mover con ellos por la zona menos poblada, la que me parezcan más muertas, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Okay. ¿Hay alguna forma de salir? ¿Dónde escondernos? No sé. Fuera del ojo público. Muy bien. Lo van a encontrar una. Perfectamente. Pero, y bueno, me imagino que Riot con Baile de las Sombras llegas con los muchachos. Llegas con Saja. Sí. Muy bien. Rápidamente, para eso, para ayudarlos a tratar de salir rápido, por los tejados le voy diciendo por dónde tienen que ir. Bien. No les voy a pedir sigilo a ustedes dos porque, bueno, me van a escupir en la cara. Pero bueno, mientras ustedes están yendo... Antes de eso, Master, voy a hacer una cosa muy simpática. Vale. Cuando estoy saliendo por el agujero, antes de alcanzarlos a ellos, para distraer un poco, saco a uno de mis... de Atkin y quedarme un alboroto un poquito lejos, o sea, que haga un poco de desastre y apenas se escucha el poco de ruido y todo desaparezca. Vale. Hacer un poquito de acción. Muy bien, entonces, vale. Bueno, una vez que ustedes están en eso, Vicar se suma a ustedes. Y se suma hasta ustedes. Bueno, se suma, perdón. Pues te están saliendo, ¿no? Están corriendo en el bosque. Y cuando se están corriendo... Por cierto, Riot, por eso tienes inspiración. Y luego cuando ustedes están saliendo por el bosque y tal, se están yendo hacia ese lado de la isla, Vicar, te cruzas con ellos, básicamente. O sea, te atraviesas. Y es como que ves que está Zahar, está Riot y están 4 sujetos más que están en un estado
En menos de su cara está bastante deplorables. Creo que no voy, necesito preguntar nada. No necesito preguntar nada. O sea, asumo que lo están rescatando o salvando, mínimo. Y los acompaño de manera. Bueno, intento no interponerme en su camino, por así decirlo. Y los acompaño, sí. Muy bien. Y bueno, y van hacia el barco. Y cuando van hacia el barco, hasta aquí queda la sesión de hoy.